Ah, muy buenas, ¿qué tal chicos? Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas noches. 7:59 de la noche. ¿Qué tal chicos? Bueno, ya va a ser casi nada. A ver, ¿quiénes han llegado primero? Un saludo para Brian Salcedo, para nuestro buen Jaime Reyes Pinky. Bueno, qué abrazo, Nick Spinky. ¿Quién más está por acá? Para Chris Picota también, ¿cómo estás, mi bro? Muy buena noche. LOLBIT F64, ¿qué tal, bro? ¿Cómo vas? Y sucedió la Ucata Maita también, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y tenemos también otro moderador que está llegando por acá, Miguel Llantas. ¿Cómo estás, mi bro? Muy buena noche. Alejandro Gómez, hola, hola, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Ahí está, por cierto, Alejandro Gómez estuvo acá en el directito Flash que hicimos por la tarde, mientras hacía un poquito de hora para poder salir ya. Y bueno, nada, a ver, un momentito, ¿va? Me acabo de dar cuenta que tengo mi mano ahí un poquito sucia, no lo he lavado bien, parece. Así que nada. Ando recién estando libre. Va, un momentito, ahora voy a los servicios. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué les parece la miniatura? Por cierto, estuve buscando una imagen así para, ya que vamos a jugar Yo Zombie, dije, no, no, no podemos colocar ahí una planta, sino que, ¿por qué no al Doctor Zombie? ¿Qué tal? A ver, ¿quiénes han llegado primeritos? A ver. Un saludito para nuestro Win. A ver, ¿quién está por acá? Bueno, ahora los directos son las 8, dice Alejandro. No, a las 7. Ah, lo que pasa es que estaba ahí preparando la miniatura y todo. Creo que yo cuento desde las 7, cuento desde que empiezo a armar todo, ¿no? Para el directito, empiezo a acomodar acá la cámara y todas esas cosas. Uy, no, ¿qué pasó? Mensajón, a ver. No, ahorita no. Voy a tenerlo más tarde. Pues me acaban de mandar ahí para que revise una data. Ah. Bueno, lo voy a hacer después, ¿ah? Ya, voy al YouTube para ver sus comentarios, ¿va? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Voy a mi canal. Y entramos acá, ¿va? Ya está. Muy bien. Manuel, pantalla verde. ¿Cómo, cómo? Ya, a ver. ¿Qué pasó? Dice, creo que ya se consiguió esta llamada. No, para nada, para nada. Fui a lavarme nomás mis manos porque estaban un poquito sucias. Lo que pasa es que había estado comiendo pacay. No sé si conocerán pacay, aunque puede ser que se llame diferente en su país. Parece que han enviado ahí de la familia de la sierra y ya pues hay bastante ahí en abajo. Y bueno, a ver. Ok, bueno, pues arranquemos de una muy buena vez, ¿va? Vámonos a los zombies. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Jess dice que sucede harto la Ucata. Darwin Burgos. Hola, dice Manuel. Mandemos un saludo para nuestro buen Darwin Burgos. Darwin. Charles Darwin. Uy, ya, vamos al jardín, ¿va?
A ver, despiértate. Uy, lenteja. Ahora sí, vamos a darles de comer. No, vamos, ahora vamos. Claro, ¿no? Vamos a nutrirlos. Agarra rápido, pues. Qué lento, no agarra nada ese. Mira, ya estoy por acá arriba. A ver. Lenteja ese caracol, ¿eh? ¿Lo puedo vender o no? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Muy buena noche, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta su fin de semana? ¿Hoy hay días de previas o no? Hoy es día de previas, pues hablando, ¿no? Sí. No, ya no puedo estar tomando ya tanto. Pero lo normal es que sí. Hoy día de previas. Hoy es viernes de previas. Mañana es sábado de chupeta. Domingo de resurrección. No, hay que cambiar esa vida, ¿eh? Hay que cambiar. Mucho ya me estoy desbandando con esa vida. Todos los fines de semana la misma vaina. Viernes de previas. Sábado de desbande. No, a chino. A ver, ¿Pacay? No, no me acuerdo de eso, dice Crispy Cota. ¿Cómo no van a conocer el Pacay? A ver, vamos a buscar el Pacay, claro que sí. A ver, ah, ya, cierto. A ver, voy a. No, ok, perfecto, ya está, a ver. Vamos a buscar las esferas del dragón. A ver, Pacman. A ver, por favor, señor director. Pantalla, por favor. ¿Dónde está la pantalla? Uy, ahí está la pantalla, ¿va? Acá está, pues, esto es lo que le llamamos Pacay acá en Perú, ¿no? Y nada, ahí en la sierra pues tienen bastantes plantas de esto y pues han cosechado. Y han mandado un montón, pues un saco han mandado. La cosa que llevamos desde el lunes comiendo ahí, Pacay ahí a todas horas, ¿no? Mañana, tarde y noche y bueno, ya con esto se me ensució un poquito la mano. Ya está, no sé cómo se diera en su país esa fruta. Uy, no, esto, uy, no, esto no. Había dejado abierto el Dragon City, ¿no? Ok. Planta versus zombies nuevamente. ¡Pum! Ya estoy, ¿no? Ya estoy acá. Uy, no, no. Lo primero tengo que bloquear la pantalla. Uy, ya está, perfecto. Vamos a planta versus zombies. ¡Voilà! Ahora sí, ahí acierto. Uy, 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 cierto. En Dragon City creo que al final, por favor, me hacen acordar para eclosionar huevitos en pleno directo, ¿va? Nada más me van a pedir, ¿no? Te está mandando el primero el jardín Zen, luego la puzzle. Claro que sí, dice. Claro, el rico pagay parece algodón de azúcar. Así es, efectivamente. Eso es. Estoy yéndote en el chocolate para que lo mantengas más activo. Ah, vale. Está bien, bien, está muy bien. ¿Qué nostalgia ver ese caracol? Ah, vale, mi buen Lolbit. Mañana es sábado de estudio, dice Alejandro. También, claro que sí. Manuel, me recuerdas, dice por ahí. Hola, hola, Jacqueline Tobar, ¿qué tal? Dice, hasta que yo zombie infinito cree que llegue. Hasta que yo soy mi infinito, creen que llegue. Uy, no lo sé, la verdad, ¿eh? No, no lo sé. Compraré la regadera dorada para regar más plantas de una vez, dice. Cómprate. No, la verdad que es muy costoso. Aparte, estoy ahorrando los 80 mil para un espacio más, ¿va? Entonces, nada. Uy, me están dando bastantes moneditas. Hasta que yo soy mi infinito, ok. Cómprate la regadera y ya está. Ya llego el clonazo, dice por ahí Lolbit. Saludos, a mandarle un saludo para Destructor DC. ¿Qué tal, bro? Bueno, ya, vamos a jugar, ¿ya? Arranquemos con el Show Zombie. Los zombies me pidieron que les ayude a practicar sus asaltos. Les dije que vale, mientras ninguna planta saliera mal parada. Así que he puesto recortes de cartón por tu jardín. Que te diviertas. Vale. Volví, dice, estoy con mi tóxica. Oh, vale, mi buen Chris. Uy, uy, uy. Entonces, ya, no cuento de.
No cuento de la salida, entonces, Chris, ¿no? No cuento de la salida del otro fin de semana, ¿no? Ya, okay. No lo voy a mencionar, ¿va? Nada, nada, me quedo calladito. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan Manuel Ayuke Atagukuri, ¿qué tal, mi bro? Buenas noches, dice. ¿Para acá cuentas la supervivencia? Bueno, pues estamos acá recién, mi bro. Estamos jugando. Oh, la supervivencia infinita. ¿Dónde está la supervivencia infinita? Ah, pero ese es en el otro, ¿no? Nada, hay que continuar con esto. Y creo que después de esto, vamos a continuar todavía con el modo aventura para lograr el dorado. Y luego ya creo que de ahí, el girasol dorado. Y después ya nuevamente creo que nos volvemos a supervivencia, ¿va? Y ya, pues. Pero es que no hay tiempo, pues. ¿Por qué me piden tantas cosas si no hay tiempo? A ver, vamos a ver acá, ¿ya? Ok, bueno, no se preocupen porque ninguna planta va a salir herida, chicos. Y ninguna planta va a salir herida, recuerden. Ok, bueno, entonces acá imagino que no hay de otro, ¿no? No hay de otro, no hay de otro. Acá igual, ¿no? Bien. Espera, ¿aquí necesito otro? A ver, ¿lo comes o no lo comes? Oh, sí, perfecto, muy bien. Este de acá está regalado, ¿no? Ok, perfecto. Este de acá también me preocupa un poquito. A ver, a ver. Pero creo que con solamente de niveles 1 la hacemos, ¿no? Creo que con un balde basta y sobra, ¿eh? Aunque por ahí que necesitaría esto para que le ayude a comer. ¿Sí? Creo que sí. Creo que estoy haciendo una buena elección. A ver, vamos a ver. No, creo que el balde nomás era suficiente. El balde nomás. Ahora, acá de aquí. Aquí abajo creo que sí necesito uno de estos, ¿no? No, no, no. Primero este, creo. No, no, no. A ver, son tres golpes, ¿no? No, creo que mejor uno de estos baldes para que le ayuden a comer, bueno. O dos baldes. Dos baldes sería 250. Pero esto más esto sería 300. ¿Qué dicen, chicos? ¿Dos baldes para aquí? ¿O dos baldes serían 250? ¿O o 300? O sea, un zombie deportista y un zombie cubiletero. Habrá varias Fs para hoy. Oh, Brian Salcedo, ojalá, ojalá, vamos a ver. Yo no salgo a fiestas ni nada, dice. Claro que sí, vivo en Crispicota. Guiño, 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 ¿va? Futuri Mostache Blaze dice, claro que sí. Vamos a buscar, ¿ya? Ya está. Y la planta versus zombies 2 es en otro canal, Olvin. Se ve que Dave está loco, no hay simetría, dice, o sea, no, eso sí, ¿no? Dave está muy loco y la simetría, claro, Jesús Eduardo. En el otro, un balde y un zombie fútbol, dice Alejandro Gómez. Creo que sí, ¿no? Muchos zombies, dice, a ver, a ver. Sí, bueno, le está jugando bien por ahora el Joseph. Bueno, vamos bien, vamos bien. Todo, dice Jesús, un futbolista. Futuri Mostache, dos baldes, Manuel, dice Miguel Llantas. Dos baldes, en cada yo zombie se reinicia los soles, usa todo. Bueno, a ver, véngale. ¿En serio? No, Brian Salcedo, me está bromeando, ¿eh? No debe ser que no sea, ¿eh? A ver, vamos a utilizar dos baldes nomás, ¿ya? Y así nos equivocamos, por lo menos lo tantemos, ¿va? Así que vamos a ver. Nada, no salgo a vida ni nada, no me llama la atención esas cosas, dice por ahí mi buen Chris. Pero claro que sí, mi buen Chris. Buenas, bro, ya llegamos. Hola, hola, Ignacio Lozada, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo vas? Definitivamente, pues la está haciendo linda. Es más, creo que debió haber sido un balde y uno normal, ¿no? Un zombie nomás. El cubilitero. Cubililetero. El cubililetero. Creo que no hacía falta, pero véngale. Uno de ellos no hacía falta, ¿vale? ¡Listo! Oh, un diamantote. Excelente. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, estamos muy bien. Perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Sí. O lo acerco un poquito más, si no el micrófono, ¿va?
Muy bien, a ver, siguiente nivel, ¿qué dice por acá? Yo también zombie. Vamos a darle entonces. A ver, cómete todos los cerebros para pasar de nivel. Uy, 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 ok, vamos. Ya. Ya vimos que aquí, ¿no? Que aquí parece que era suficiente uno de estos, ¿no? A ver, a ver, a ver. Y otro de estos, creo, ¿no? Y sí. Dos de esos para que ayuden a comer. Ahora acá. Aquí abajo como que me preocupa un poquito, ¿no? Ahí está, perfecto, ¿ven? Este sí o sí, porque creo que uno solo no va a llegar, ¿no? Acá también creo, ya me está preocupando. Oh, rayos. Ya me está preocupando. A ver, vamos, vamos, vamos. Llega, 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 zombie. Llega, 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 llega. Tú puedes, tú puedes. No, no, no. Oh, rayos, se quedó. No, creo que está ya perdida. A ver, vamos a ver. Ojalá que tú puedas. 3, 4. No, definitivamente uno tiene que ser un. Ya, ok, este por lo menos ya lo pasó. Así que vamos bien. Lo que obtengamos acá hay que ganarlo aquí, ¿no? Y acá también sí o sí un. Uy, no, 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 pero a ver, a ver, a ver, a ver. Creo que un zombie portero la hace, ¿no? Porque no lo congelan. ¿Ya ven? Claro, ay, qué baby fui. Debió haberlo utilizado, creo, desde el principio. Uy, ya se malogra. Entonces vamos a colocarlo acá, ¿va? Vamos, 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 vamos. No te caigas, no te caigas, puerta, no te caigas. ¡Oh! Fue suficiente uno nomás. Rayos, perdí ahí, ¿eh? Muy bien, vale. Entonces, acá. Aquí abajo creo que está de más decirlo, ¿no? Y acá, pues, un portero y se acabó, creo, ¿no? Ya que dicen que no, ya que dicen que se termina, ¿no? Entonces, vale. Entonces, vayamos así y vayamos, ya, pues, ¿no? Por si acaso, a ver. ¿Será que lo logra? ¿Será que logra pasar el pincho? No me acuerdo si lograba pasar, ¿va? Era la puerta, sí, mi buen Lolby, tal cual. Lástima, lástima, lástima. En la cuarta línea, un zombie puerta. Uf, nada, ahí cometí el error mío, ¿no? Un lapsus brutus. Ya está, pero lo bueno que parece que lo pasamos, ¿no? Sí. Ya está. ¡Bingo! ¡Bingo, bingo, 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 bingo! El de 50 camina más rápido que los demás. Uy, uy, uy. Claro, porque ya no carga peso, ¿no? No guardes los soles que se necesitan en cada partida, solo guarda en Yo Zombie Infinito. Oh, Brian Salcedo, cierto, ¿no? Tienen razón, yo preocupándome por los soles, ok. En la tarde no me saludaste, bro, ni modo, pero ahorita la siguiente es. Oh, un saludo para Alianza Lozada y Nanita de Nuestro Win, Ignacio Lozada. No te había visto en la tarde, Ignacio Lozada. No, 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 no te vi. Qué raro. Todos zombies, claro que sí, dice. En la puertilla suficiente, sí, ¿no? Lamentablemente. Ya, y está, creo. A ver, Rubencito. Hola, Manuel, dice. Saludos hasta Argentina. Claro que sí, para mi buen Rubencito. ¿Cómo vas, mi bro? Con su poroso insignia del doble heroico dorado, ¿verdad? ¿Qué tal, mi buen Rubencito? A ver, parece que acá abajo, ¿no? Arrasamos, creo que con esto, ¿sí o no? Como vemos que no pasa nada, pues venga por acá y le damos su come, 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 come y lo arrasamos, ¿va? Claro que sí. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, necesitamos que coma sí o sí este girasol. Y luego creo que acá podríamos mandar a uno de estos zombies 50. Inclusive acá también creo que podríamos lanzar. A ver, ¿cuántos soles me entrega en primer lugar uno de los girasoles? No me estoy dando cuenta de esto, ¿eh? A ver, ¿cuántos me entregas? ¿200 me entrega, no? Ok, vale. Ya está, y acá se lo come, ¿no? 200, eso quiere decir que si mando otro por acá, no hay ningún problema. Inclusive si mando uno acá, ¿no? Y ahí revienta. Vamos, 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 vamos. ¡Pum! Ya está. Se lo come sin problemas. Pero la cosita estará acá, ¿no?
Claro. Vamos a enviar doble por si se pone sabrosona la cosa, va. Vamos bien, vamos bien. Claro que sí. Intenta no sacar F. Claro que sí, mi bro. Saluditos, Martín número 87. ¿Qué tal, mi bro? Saluditos para ti, mi bro. Hasta Argentina también. ¡Wow! Hay varios chicos acá de Argentina. Muchas gracias por seguirme en mis dos de bases. Sobre todo, porque por allá son 2 horas de más, ¿no? O sea, son 10 y 19 de la noche por ahí. Ok, ya está listo, obtenido. Los lapsus brutos de mano. ¿Qué tal, Moisés Puchuri? Y bueno, ahí cometemos ciertos errores, ¿no? Oye, Manu, ¿me das el moderador? Dice Alejandro Gómez. No, mi bro, no. La verdad que para ser moderador hay que estar bastante activos, ¿no? Sí. Mira, que recién le he dado a Miguel Llantas y Miguel Llantas siempre estuvo activo bastante tiempo. Muy bien, a ver, cómete todos los errores para pasar de nivel. Vale, vamos a darle. Ese nivel más fácil que mi ex, dice por ahí que es picota. Uy, no, pues Chris, ¿cómo vas a decir así? Llegué al directo de Need for Speed, no pude estar porque mi hermana me puso horarios en mi opinión crueles, dice. Como sea, llegué temprano. Claro que sí, Moisés Luis Puchuri, recién estamos acá en la tercera batalla. Parece que no habrá F. No, Brian Salcedo, hay que esperar, ¿va? A ver acá, ¿qué tenemos acá? A ver. ¿Lo llega a congelar el zombie escalador? No me acuerdo. Inclusive podría colocar varios zombie escaladores acá, ¿no? O me juego con dos acá. O dos zombies de estos. O me juego con un zombie escalador. Acá creo que puede hacer una F, chicos. Porque miren, si el zombie escalador... Porque si este zombie sube... ¿Manake? Dureza media. Velocidad rápido. Dureza de escalera media. Ah, es medio, ¿no? Ok, entonces puede que sí la haga, a ver. Ya que tiene dureza media. Ok. Entonces puede que sí la haga. Inclusive acá también, ¿no? A ver, vamos a ver. 2, 3, 4. Ya está, listo, perfecto, muy bien. Ahora bien. Ok, perfecto, muy bien. Ahora el de acá, a ver. Bueno, vamos a enviar a uno de ahí por si acaso, ¿va? Por si acaso. Vamos, tú puedes. 2, 3... Uf, ya ven, con las justas, por poquito. Ya qué lindo, no, ya tampoco estén pidiendo todos moderadores, que no se puede, pues chicos. Muchos moderadores tampoco se puede. No, se le da usualmente a los que son más activos, pues, ¿no? Ay, se me equivoqué, dice, mire más fácil que ese nivel. No, lo congela ya que pondrá la escalera en la nuez, vale. Banda, donde hagan sus apuestas habrá F, dice, ayer hermano hizo una promoción de 6 en 1 de F, sí. El zombie escalera es muy rápido, sí la hace, excelente Alejandro, sí, le hizo bien, ¿no? F o GG, claro, Moisés dice, sí habrá F, te lo aseguro, claro que sí, en el infinito sobre todo, ¿no? A ver, acá, ¿qué hacemos acá? A ver, tenemos que jugárnosla, ¿no? Así. Y ya. Ahora, acá igual, pues, ¿no? Así, ¿no? Y otro así. Ya está, ¿ven? Sí, porque creo que sí se lo bajaba, ¿ven? Sí se lo bajaba ahí al carpintero. Así que no había nada que hacer, ¿no? Perfecto. En la tercera pongo una escalera y con balde. En la tercera, justamente.
De esa manera voy a seguir haciendo puntos en el cofre de alianzas. Dale, dale, Miguel Llantas. Con todo, mi bro. Listo. Vamos bien, pero en el infinito es el problema, ¿no? Sí. Igual que ayer, pues. Ayer creo que solamente perdimos en el infinito, bueno. O también perdimos por acá. No me acuerdo. 99 Rivalions, dice por ahí. A ver, vamos a ver acá. Cómete todos los errores para pasar nivel. Vale, vale, claro que sí. Uy, 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 a ver, ¿qué hacemos acá? Ñam, ñam. Ñami, ñami. Creo que podemos colocar a él mientras sacamos un poquito de... Un poquito de soles, ¿verdad? ¿Será que pueden o no? Sí, creo que sí las, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6... Ok, que más o menos de 8 bocados, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 bocados, no, de 6 bocados. Muy bien. 3, 4, 5... Creo que... a ver, si lo pongo... No, si lo pongo acá, sí le quita. Pero si lo pongo acá, lo quitará. ¡Oh, lo quitó! ¡No puede ser! ¡Lo quitó! Sí lo quitó, sí lo quitó. Ya. Sí lo quitó, a ver... ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? ¿Utilizo a este? Uy, 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 creo que ya va a desaparecer, ¿no? ¿Ya va a desaparecer o no? A ver. Listo, cómanlo. ¡No! ¡Maldición! Ya, tú. Cómalo. ¡Desaparécelo! ¡No, rayos! ¡Oh, tremendo esta cosa, eh! ¡Tremendo, tremendo! Vale. No puedo colocarlo, ¿no? 150... No. Ese Manuel, son 6 bocados que consume... Vale, Miguel Llantas, excelente. Manuel, mejor... No, Miguelín, hace falta más... Más este... Más, como digo, a ver... A ver, ¿y si hago esto? No. Necesitaría 450 para el resto. Y creo que no tengo 450, ¿no? No, este sí lo llevó, ¿no? Sí se lo llevó. Creo que F, ¿eh? Creo que F, chicos. Creo que F. A ver, si acá utilizo el 125, me quedaría 300 y algo. 250. Y me quedaría 150. Con 150 no hago nada. Debí desde el principio quitar esta magnetoseta. Desde el principio. Desde el principio, definitivamente. Ya, a ver. Hasta 3, creo. No, pero si ya son 3 y es demasiado, pues. Uno, dos, tres. Oh, rayos. 4. Uf. Con las justas. No, pues ya estoy F acá. ¡No! ¡25 más! Faltaba 25 más para dos de estos. ¡Perdí!
¿Perdí, no perdí? A ver. Vamos, tú puedes, cubilitero. Vamos, cómelo, 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 cómelo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. O te tengo que mandar a ti también, a ver. Pero así solamente mandaría dos abajo nomás. Vamos, cubilitero. Uy, uy, uy. Vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco. 6. ¡Oh, bien! Bien esa. Vamos, 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 vamos. 1, 2. Vamos, vamos, vamos. Seguidito, seguidito, seguidito. Ahí está. ¡Uf! Al parecer Moisés ganó. No, no. A ver, esperen, esperen. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¿Tanto, tanto, tanto? 3, 4, 5, 6. Se acabó, se acabó. Ya está. 1. Vamos, zombie, tú puedes. ¡Puede, zombie! ¡Oh! ¡Oh! Definitivamente la Magnetoseta fue F, la Magnetoseta. ¡Oh, rayos! Dice. Era el globo. ¡Uy, qué tonto! ¡Serio! ¡Era el globo! ¡Oh, rayos! ¡Qué asu! Ah, no la vi, 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 Jesús Eduardo, no la vi, no la vi. Ay, qué coloro. Ok, no, no la vi, no la vi. Allá pues, este de acá está más sencillo, ¿no? O sea, easy. Easy peasy, se acabó. Este ya me lo han regalado, ya me vieron, ya Teletubby y... ¡Pum! Me la regalaron, ¿verdad? Esta me la regalaron, sencillo. Así que nada, no hay nada que decir acá, ¿no? Nunca también mandó esto y se acabó, ¿no? Me la regalaron esta, ¿eh? Me la regalaron, claro que sí. Sí, tal cual, Miguel Llanta. Será primero la Magnetoseta, pero véngale. Ya estuvo, ¿no? Ok, podemos comer, creo que esto. No, creo que, a ver, si vamos con esto, lo come. Si vamos, no, este de acá sí. Me deshago de este gracioso, ¿no? Pum, ¿no? Uy, uy, ya está, perfecto. De este también me deshago y ya está, bueno. Por acá también envío y se acabó la batalla, ¿no? Y estuvo, ¿no? Se acabó. Ah, bueno. ¡Uy, un chocolate! Justo el que me mencionaron. Dáselo a Stinky para que corra más por un tiempo. Ok, vale. Claro que sí, ¿no? Chocolate, ¿no? Dulce, dulce, dulce. Si hablamos de dulce, hablamos de glucosa. Bueno, este de acá ya fue muy, muy sencillo ya. Me hice pisico como mi abuela Nevisi, dice por ahí Luli. Mega lapso bruto, dice Pablo Andrés. No, tal cual, Pablo Andrés. Tal cual, tal cual. Oh, rayos. Ahora sí, vamos a la arrasando. A ver, ¿qué hay acá? A ver. Uy, me preocupa esto, ¿eh? Ah, pero creo que lo podemos saltar, ¿no? Con el saltador de pértiga. ¿O no? A ver. Perfecto. A ver, ¿será que envío dos por si acaso o uno será suficiente? A ver, a ver, a ver, a ver. No, ya definitivamente envío dos. Definitivamente envío dos porque parece que... Ahorita lo va a fregar el maizote, ¿no? Ya ven, ya le quito un brazo a uno. Así que mejor para asegurarla, ¿va? Ya, a ver acá ahora. Aquí sí o sí esto, ¿no? Ya está, va uno.
Listo hasta acá. Ahora, el de acá me preocupa también un poquito. A ver. Muy bien, perfecto. ¿Lo comes o no? Una, dos, tres, cuatro. Ya está. De cuatro bocados. Wow. Ok, vamos a esperar ahí a los soles, ¿va? El saltarín en la guardafila. Perfecto, perfecto, amigo el Pablo Andrés. En el cuarto de deportistas, sí, es tal cual. Desmond dice, ahí hazlo con calma. Claro que sí. Para todos los puzzles estaban easy y ya Manu se le complica. Sí, otra vez llega tarde. Hola, hola, Durber Giraldo. Nada, que seguimos, mi bro. Seguimos todavía, ¿va? A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Acá arriba sí parece el zombie Einstein, ¿no? Acá arriba. Acá también, a ver. No, a ver, ¿el zombie Einstein si aplasta el girasol me entrega o no me entrega el este? O no, a ver, ¿probamos o no probamos? Mira, porque puedo colocar tres zombies de ahí acá. A ver. Vamos a ver si puede hacerlo, ¿va? Acá también. Ya está. ¿Me entrega los soles o no me entrega? Sí me entrega. Ok, perfecto, perfecto, Jesús Eduardo. Oh, sí, definitivamente. Ya está. Se acabó. Toma, babu. Toma, 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 que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Inclusive me doy el lujo de lanzar ahí por ahí a uno. ¡Uy! Ahí está para que lo aplaste, ¿no? Y ya está, ¿no? Y se acabó. Oh, me da pena cómo los aplasté. ¿Me acuerdo cómo los aplastaba? Inclusive puedo colocar otro también para que lo aplaste al. ¡Pah! Toma esto. Ya está, ¿ven? Dale una mordidita. Una mordida ahí para que se intoxiquen los zombies. Pon otro, ¿qué probé? Otro zombie Einstein. Ahí está, claro que sí. Le hicimos linda, ¿eh? Le hicimos linda, claro que sí. A ver, listo por acá. Whip, whip, ya está. Muy bien, a ver, siguiente. Zombie Dance. A ver, vamos a ver. Uy, uy, uy. Ok, Zombie Dance. Bueno, vale. Zombie Dance. Ok. Interesante. Nos dan una pista, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero vamos a ir comiendo todo esto, ¿va? Ok, perfecto. Zombie Dance, dice por acá, ¿no? Ok. Ya, de hecho que se lo comen, ¿no? Ah, ya. Podemos colocar un zombie dance acá. A ver, para que salga sus copias, ¿sí o no? Ya, dime que explotas, dime que explotas, dime que explotas, a ver. Ya. Saca otro, saca otros, saca otros, saca otros, saca otros. Excelente. Ya, ok, ven, 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 ven. Está muy bien, está muy bien. Dime que sacas a otros más. ¿Sacas a otros más o no sacas a otros más? A ver. Oh, sí. Oh, pero ahí se lo van a comer a ese. Ok, perfecto. Inclusive acá arriba también, entonces podríamos hacer esa jugada, ¿eh? ¿Sí o no? No, pero creo que. Así creo, ¿eh? Interesante, estuvo buena esa. ¿Qué dice por acá? A ver, Manuel, ¿cuántas gemas por ser mod? Dice Chris Picot. No, 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 nada. ¿Cómo que gemas por ser mod? El que es difícil se llama cerebros para que os quiero. En serio, Duber, vale.
Creo que le debiste poner más atrás, dice Pablo Andrés. No, pero está bien. Es que ya no podía más atrás. Estaba acá. Lo puse ahí al tope. ¡Listo! Qué malo eres con el ajo, dice Alejandro. Ok, perfecto. Ya está. Vamos acá. Seis tontos muy tontos, dice por acá. ¿Me das moderador? No, no, no puedo dar el moderador, decía. Ya lo dije varias veces. Ellos zombies, los girasoles van a escasear, dice por ahí Alejandro. En Yo Zombie, vale. Cuidado con el copy, dice por ahí Brian Salcedo. ¿Cómo? ¿Cuál es el copy? Allá, de los cantantes. Antes ese zombie era Michael Jackson, qué recuerdos. En serio, Samuel, antes que termine el directo también me podrías visitar en el DC, dice Miguel Llantas. ¿Cómo visitarte? Sortea tu cuentiña, dice por ahí Crispicota. No, no, no. A ver, y no al cine. ¿Qué hacemos acá? A ver. Nom, 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 nom. Creo que va a ser suficiente, ¿no? Creo yo que sí. ¿Va? Ya ven, suficiente, ¿no? Y aquí creo que dos de estos para que aguanten, ¿va? Y aquí abajo, primero creo que le lanzamos un chiquitín, creo, ¿no? A ver. ¿Será que llegue el chiquitín hasta ahí o no llegará el chiquitín? A ver. Sí llegó. Ok, perfecto. Ahora, aquí abajo. A ver, una vez que se lo coman a esa magnetoseta, acá abajo lanzo uno de metal y se acabó. Pero coman a la magnetoseta primero, a ver. Vamos, vamos, devórenla, devórenla, devórenla. Perfecto. Aquí abajo, creo que puedo enviar. Creo que sí, puedo enviar estos dos. Y así, para que lo coman rápido, ¿no? Basta con que lleve esto de acá nomás, ya está, ya. Igual ya gané, ¿no? Ay, qué ternuris. Qué graciosada hice ahí, ¿eh? Bueno, yo esperaba que primero vaya el carpintero y después los otros lleguen, pero llegó muy rápido el carpintero. Perdón, llegaron muy rápido, así que nada. ¿Cómo no recordar mi primer juego que jugué? Oh, en serio, Fabio J, perfecto, mi bro, dice. El chaneque, dice Lolbit. El zombito sí es el zombie más rápido de todos. Sí, ¿no? Bastante veloz fue. Me ayudó mucho. Uy, ok, cerebros, ¿para qué os quiero? Creo que esto me dijeron que era el difícil, ¿va? Así que véngale, a ver. Uy, uy, uy. Vale. Creo que acá arriba es mandar puros de esto, ¿no, mano? No, no, no. A ver. Claro, ¿y acá? No, si envío uno de estos, tengo 300. Quería enviar a este y a este. Vamos, vamos, la estrella, está la estrella ahí, ¿eh? Está la estrella, vamos estrella. A ver, su alcance de la estrella, voy a ver acá con mi regla, a ver. Midiendo con la regla, voy a ver hasta dónde está su alcance de la estrella, ¿no? Por si acaso, pues, por si acaso. A ver. Vamos, vamos, vamos. Ya. Una vez que se lo devore a ese, ¿no? Vamos, dime que sí lo haces. Vamos, dime que llegas. Dale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, también. Perfecto, 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 perfecto.
Ok. Y entonces acá una lata, ¿o no? O un zombidito. A ver. Uy, no, sí le da. Ok, perfecto. No, no, no le des, no le des, no le des. Pásalo, pásalo, pásalo. ¡Oh, rayos! De nuevo, de nuevo. Uno. Perfecto. ¡Oh! Vale. Entonces, otro zombidito puede ser, ¿no? ¿Puede ser otro zombidito o no puede ser otro zombidito? Ahí, uno. Vamos, zombidito, vamos, tú puedes, zombidito. Cómelo, 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 cómelo. Ahí está, perfecto. ¡Aum! Ya, ahí te comen. Le lanzo esto y ya va a ser más que suficiente. Ahora acá. Acá también me preocupa un poquito esto, porque tendría que deshacerme de esto primero, ¿no? A ver. Whip. Whip. Ya está, perfecto. Esto. O un futbolista acá abajo. Un futbolista acá abajo. 175. 200. Me sobraría 150. 150 me sobraría. Y 150, creo que acá es más que suficiente un futbolista, ¿sí o no? En la cuarta. La clave de arriba es todo, niño, dice por ahí. También. Creo que sí, ¿no? Ya está. A ver, a ver, a ver. Uy, miren, y aprovechando eso, bueno, aprovechando que cuando está ya por acá, creo que coloco otro de esos, ¿no? Ahí está, perfecto. Y coloco otro de estos acá. Aprovechando que se bajó este de aquí, ¿no? Ahí está, ¿ven? Ya vamos, ya vamos. Hay que terminar con la estrella. Porque esa estrella es súper peligrosa. Para mi zombidito. Ah, no, no, ya, ya no es. Ya no está peligrosa para mi zombidito, ¿no? Ya está bien. Falta uno todavía, creo, ¿no? Ah, claro que falta uno, porque. Ok, perfecto, ya está. ¿Le ganaré el futbolista? A ver, ¿quién llega primero? Vamos, 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 zombidito. Vamos, zombidito. Zombidito. Ah, el zombidito le gana. Le llevó tres cuadros. De lo que le llevaba dos, le llevó tres. El zombidito le gana al futbolista en velocidad. Minero, no, uy, ah, ya, pues, no, dice tú. En la fila 1 con puros zombitos para las minas porque es lo más barato. FBI tal cual, FBI, wow. Me da mucha, dice, pena la Z médica cuando se esconde. Oh, Alejandro Messi, tiene en su carita tristeza. Uy, 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 ya. Uf, zombie infinito, chicos. A ver, en los rompejarrones, puesto 3, puesto 3, no, asalto 3, que digo. Están siendo sacrificados también, sacrificaditos, ¿no? Ya que son zombiditos, están siendo sacrificaditos. Vale, buen provecho, ya que lindo bar, buen provecho, buen provecho. A ver. Y no al cine, ¿va? Uy, 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 cómete todos los hebreos para pasar de nivel, a ver, a ver. ¿Está sencillo o no está sencillo? A ver. Creo que por acá vendría este de acá, ¿no? Ese minero, ¿no? ¡Wiu! Acá sí hay que ahorrar los soles, vale. Entonces acá sí hay que aprovechar al máximo los soles, ¿va? Y ya está, bueno. Me tomó casi 2 años completar casi todo, pero se me resolvió. Oh, vale, mi bro dice.
Dice por acá Pablo Andrés Moreno Mamani. Dice Manuel, ¿tu silla gamers tiene masajeador? Dice por ahí Pablo Andrés. ¿Cómo es un masajeador? Pablo Andrés. Pero no es una silla gamer, mi bro. Esto de acá es Esto de acá es una silla ergonómica, no es una silla gamer. Silla ergonómica se llama, ¿no? Y ya, pues. Les conté la historia que vino por error. Porque yo iba a pagar más o menos unos 500 soles la silla. Pero parece que me vino por error otra silla, que no era la de la foto. Y esta de acá, cuando entras a la página de Corplas, que es la marca de sillas ergonómicas de Corplas, vale más de 1.000 soles. Así que bueno, yo no dije nada, me quedé callado nomás, así que véngale. Si por ahí me lo reclamaban, pues ok, perfecto. A ver, sobre todo porque se demoraron en la entrega, o no sé. Demoraron en la entrega y todo eso, y yo estuve reclamando, ¿no? Pero ¿por qué no viene? Porque ya tenía que llegar en la fecha, etcétera. Y bueno, nada. Al final, cuando llega, me llega otra cosa. Entonces yo agarro. Ay, Dios. Ahora otro reclamo más. Pero antes de hacer el reclamo, pues agarro y me pongo a ver en Promar, ¿no? Porque yo había hecho el pedido en Promar, ¿sí? O sea, para que llegue acá a la casa directo. Lo pago por internet con la Visa y llega directo, y así llegó. Y ya, pues, ¿no? Y sí, pagué 500 y tanto por la silla, pero pues al final no me llegó la silla que estaba ahí, pues no en Promar, sino me llegó otra. Y ya, pues. Y nada, entonces. Ya qué voy a estar enviando otra vez gastando mi saldo ahí, mandando el reporte. Ya fue, pues si me lo reclaman, me lo reclaman y que se lo lleven, pues, ¿no? Y si no, no. Y al final no me lo reclamaron, ¿no? Así que bueno, ya. Pero en Promar sigue valiendo ese precio que digo que está bastante carito. Pero yo no pagué ese precio, ¿no? Simplemente me llegó por error, parece, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué hacemos acá? Creo que puedo colocar dos de estos, ¿no? Por si lo detiene a uno. A ver, vamos a ver, vamos a ver cómo lo trata, ¿va? Vamos a ver cómo lo trata. ¿Qué dice por acá? Siempre humildad, mano, dice por ahí Moisés Lopuchuri. No, ¿cómo humildad? Dice. ¿Qué tal, Pokémon? ¿Qué es? Yo soy bueno, ya, mejor hay que enviar otro. Yo soy de Perú, mi buen Pokémon, ¿qué es? ¿Qué tal? No, ¿cómo humildad, tío? Lea, bueno, dice, el mío tiene como un cojín para la espalda que vibra en tu espalda. Oh, Pablo Andrés, ¿en serio? No, no sabía de eso. Uy, sí, sí lo hacía, rayos. Yo pensé que lo congelaba acá en pleno pincho hierba y fui. Ya, a ver. Yo creo que este sí la hace. Uno, dos. Con tres golpes se cae, pero le hizo, ¿sí o no? Uy, ya lo dijiste en vivo, dice, unos días van a reclamar esa silla, dice, por ejemplo. Ah, que lo van a reclamar, ya tiene, la silla tiene ya bastante tiempo, no, no creo que lo reclamen, ya lo venderían como segunda, pues, ¿no? Pero bueno. A ver. Esta de aquí está un poquito complicada, esta de acá también. ¿A quién puedo mandar por acá? Uy, uy, uy. Creo que mando dos bailones, creo, o no será. Y si coloco dos bailones, chicos, ¿qué dicen? Zombie bailón, coloco a dos acá. ¿La harán linda o no la harán linda? Pero me gasto 700, o sea, me la juego todo por el todo. ¿Sí? Me juego el todo por el todo con esos dos zombies bailones. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lograrán dos zombies bailones acá arrasar con estos tres? Me la juego todo con el todo, ¿eh? Max humilde que el bicho, dice el Lolbit. Pero ¿cómo? ¿Cuál humildad? ¿Cómo es eso? A ver, de pro dice, oye, mano, ¿sabes por qué hay un truco de conseguir muchas monedas en el minijuegos del último tayón? ¿Sabes qué? No, no, no sé ningún truco de Uber Giraldo.
Rumil del mal, dice. Si hubiera sido Pincho Rocas, no la hacía. Eso sí, estoy seguro que sí. No, Pincho Rocas es más bravo. El zombie colgado que se lleve al a la magnetoseta. Entonces lo intentamos con el zombie deportista. Ajá. ¿Para cuándo? Pogo dice Lori 64. Deportista y bailón. No lo hagas, dice Alejandro Gómez. No, dice, debes ahorrar soles. Choca un cono y atrás los dos bailarines. No, bueno, no me va a alcanzar. Coloco un cono 75. Ah, ya, cierto, ¿no? Aquí coloco el cono, ¿no? Ya, vamos, vamos, vamos. Saca, saca tus copias, saca tus copias. Da un paso, ya está. Vamos, vamos, ustedes pueden, chicos, ustedes pueden. Vamos, 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 vamos. Díganme que sí, si no, F, ¿eh? Si no, estoy F. Si no, estoy F. Vamos, chicos, vamos, vamos, ustedes pueden. Vamos, chicos, ustedes pueden, lo están haciendo, lo están haciendo, yo creo que lo están haciendo, yo creo que lo están haciendo, No, dice FBI, no, FOGG, no, 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 vamos a verlo, vamos a descubrirlo, vamos a descubrir. Bruno Ceballos Otazu, ¿qué tal, mi bro? Pablo Andrés Moreno, qué tal, F, no, Moisés Luis Puchito dice F. A ver, a ver, a ver. Lo estamos viendo, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Se acabó. Se acabó. Sí. Claro que la hizo, ¿cómo no la voy a hacer? Ah, nunca dudé, nunca dudé, todavía dice Moisés Le Pucho Gris. No, no, no. Ah, nunca dudé, todavía dice. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, uy, uy. Ahí me preocupan las estrellas. A ver, recuerden que en la formación de estrellas, chicos, donde había mayor capacidad, cantidad, ¿no? Venían más ataques. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de estas estrellas de abajo, ¿sí? Sí o sí. Porque si no, lo van, por más que intente, por ejemplo, diga, no, acá arribita va a estar sencillo. A ver, o sí, a ver. Aunque podría estar, entre comillas, un poquito sencillo, pero no, pues, porque estas de acá vienen en... También atacan así, en vertical. Entonces lo va a destrozar, esta de acá, mira, dos golpes. Lo va a comer, la idea es mejor destrozar a estos de acá abajo, a estos tres primeros, ¿no? Entonces, por lo tanto, enviamos este, va. Sí, ya ven, ok, le hace un golpe. Inclusive a un zombie picado, creo también, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tanto daño le hace, ¿ya? No, sí le hacen daño, ¿no? A ver, por si acaso, por si acaso, por si acaso. No, creo que no. Ay, me gasté en vano, creo, ¿eh? Me gasté en vano, creo. Me gasté en vano, sí, sí, sí. Ay, qué baby. Rayos. Bueno, ok. Ya, acá yo voy a confiar un poco más, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no hay, ya no están los tres peligrosos, así que vale. Muy bien, muy bien. Perfecto.
Es segundo, creo, una lata, ¿no? Ya está. Bueno, véngale. Ya, en este de acá, en el tercero, creo que una lata nomás, ¿no? En el tercero. O no, o también será uno de estos. Un zombie deportista. Lo que pasa es que mientras esté comiendo también va a estar ahí el pincho hierba, ¿no? Lanzamos. A ver, en el medio, ¿lanzamos un deportista o un cubililetero? ¿Qué dicen? A ver, chicos. ¿Deportista o cubililetero? Pero qué temblaba y se le voy a... ¿Qué tal? ¡Ay, qué cólera! Sí, sí, la malogré, perdí. 175 soles perdí abajo. Oh. Lata, dice. A ver, cubililetero. A ver, vamos a ver, pues, ya, a ver. Vamos a confiar en el cubililetero, ¿va? Mucho gasto, tal cual, mi buen Lolbit. Tal cual, el cubo. A ver, vamos a dejarlo ahí, ¿no? A ver Ok, perfecto. Ah, sí la hace, ¿no? Sí la hace, sí la hace, sí la hace. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, eso ya quiere decir que este también lo hace acá arriba, ¿no? ¿Sí? Y ya, pues, ahora sí, nos deshacemos de ese de arriba y luego por el centro mandamos otro cubililetero, ¿no? Y creo que la hace tranquilamente. ¡Uh, qué bien! Ya está, ¿no? Ya, hay que esperar nomás, hay que esperar, ¿va? Esos 175 terrenos, no, Alejandro Gómez, no me lo digas, pues, no me lo digas, no me lo digas que me entristece. A ver, ahora, la pregunta está, ¿el caracono será suficiente? ¿El caracono aguantará estos tres? ¿O no lo aguantará? ¿O un cubililetero? ¿Qué dicen? ¿Le tienen fe o no le tienen fe al caracono? ¿O el cubililetero? El cubililetero sí se lo pasa. El problema es el caracono. ¿Podrá? ¿Podrá el cubiletero pasar esa senda? ¿Podrá comerse los girasoles antes de ser derribado? No aguanta. Cono aguanta, dice Brian Salcedo. Moisés Lupuchur dice, no aguanta. El cono la hace, dice Duber Giraldo. Caracono, ah, véngale, ya, ahí está. Sí la hace, dice. Pinchoreros no hace mucho daño, dice Alejandro. No, ¿cómo que no hace mucho daño? Claro que hace mucho daño. Pero bueno, véngale, a ver, vamos a confiar, ¿va? Vamos a confiar, chicos, vamos a confiar. A ver. Uy, 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 su conito, su conito, su conito. Oh, oh. Creo que un golpe y se cae su cono, ¿eh? Uy, uy, uy. Dime, 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 dime. ¡Oh, sí la hizo! Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Sí la hizo. Ah, tal cual, Alejandro Gómez. Ya. Acá arriba... Creo que sí o sí, nadie me increparía si coloco el zombidito, ¿sí o no? Sí, nadie me increparía nada. Ahora, de segundo creo que el zombidito sí no va a aguantarle. Porque uno, dos, y él le va a pegar tres golpes, ¿sí o no? Hasta mientras le da un par de bocados, se lo va a comer, ¿no? Así que creo que yo... Creo que enviamos sí o sí a un caracono, ¿sí o no? Claro que el caracono explotará acá y ya después de utilizar zombiditos... ¿Sí o no? ¿Sí? No, un zombidito no creo, porque se lo va a matar este de acá. ¿Sí o no? F5, estamos bien. Yo me veo bien acá, ¿o no? A ver. Yo veo bien, ¿eh? A ver. ¿Está lento? No se olviden dejar su poroso like, chicos. Yo lo veo bien, ¿eh? No, no veo que se haya detenido nada. ¿Qué pasó? Me faltó feo, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal, mi buen Jesus? ¿Qué pasó? No me llegó notificación esperando. Oh, mi buen Jesus, no, ya estamos, ya
No, un rato más y ya terminamos. Yo jamás dudé, dice Moisés Lopuchuri. El niño, sí, dice. El niño, va a aguantar el niño. No, no va a aguantar el zombidito. A ver. Uno, dos. ¿Ya ven? Ya se lo hubiese comido ya, pues, ¿no? Bueno, igual, ya que ya empecemos, no hay de otra, hay que continuarla, pues, porque ya. Ya está. Ahora otro más acá y luego otro más, ¿no? Ya, no hay de otra. Son tres zombitos en la primera. Ahí está, dice. El Chanek. Buena con el perrito, dice por ahí. Jesús Eduardo. ¿Cuál perrito? Ya me hicieron dudar. ¿Está sonando música aparte o no? A ver. Emisión en directo, está todo perfecto. Pac-Man, Barbie, Brigitte, ¿no? Estoy escuchando cumbia. Estaba escuchando cumbia acá. A ver, con reanudar partida. Buenas, buenas, ¿qué tal, David Lima? Muy buenas. Bienvenidos a los miembros heroicos, mi bro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, buenas, muy buenas. Muchas gracias por la suscripción. Oh, rayos. Ya, a ver. Acá creo que sí un baldecito, ¿no? Digo sí, creo un baldecito. No hay nada que decir acá. O no un balde. ¿Un cono será suficiente? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si el cono aguanta, ¿va? Por lo menos que llegue hasta que lo exploten, ¿no? Sería lo ideal. Ahí está, perfecto. Por favor, llega hasta que te exploten. Llega hasta que te exploten. Zombidito es tan good, dice Alejandro. Sí, ¿no? Una ternura todo ese zombito. Vamos, vamos, vamos. Usa el disco en el cuarto. En el 1, 2, 3, 4. Acá, al de discos. ¿Cuál discos? Ya, ahora. Creo que un saltador de pértiga está bien acá, ¿eh? Y se lo come, o no será. O no se, o no, o no lo, no lo acabará. Casi creo un cubiletero, ¿eh? ¿Cubiletero o deportista? En el tercero. No, ¿cuál me dijeron? Hola, hola, ¿qué tal, mi buen Jaime? Ya cambió su nombre, dice. Pon para que se escuche la cumbia de fondo. Ese buen Jaime, no, no, no. Minero en la cuarta, minero en la cuarta. A ver. Aquí minero en la cuarta. Sí, ¿no? Interesante, claro. Y una vez que pasa eso, creo que mandamos un caracono, ¿no? Pero ya, en el tercero, ¿enviamos un deportista? ¿Qué dicen? Mejor, ¿no? Para que, pues, destrocen. Ahora, en el segundo, no sé si enviar un saltador de pértiga. ¿Aguantará? ¿Y lo saltará o no lo saltará? ¿O no aguantará? Saltador de pértiga. A ver, vamos a probar, ¿va? Uno, vamos, saltador de pértiga. Tú puedes, saltador de pértiga. Tú puedes, saltador de pértiga. Puedes. Uy, ya está, perfecto. Ya, pues acá un caracono, ¿no? Y se acabó la batalla, ¿no? No puedo zombidito porque se lo van a comer. Ya saben que son tres golpes, ¿no? Le cae el copy. Sí, me cae el copyright. Mi buen Bruno se va a disfrutar. Ese es el problema, que me cae el copyright. La otra vez también. Ahí de varios videos me ha caído el copyright. Y bueno, ya saben que cuando es copyright te bloquean la monetización y todo eso, ¿no? No sé, no, no, no sé bien si también te descuentan lo que sea que te hayan donado. Eso sí, no lo sé. Pero véngale, lo que sí sé es que ya no se puede monetizar esos videos. Y véngale, ya está. Ahora sí, bien, acá qué hacemos, a ver. Bueno, creo que nos queda jugar con el zombidito, ¿no? Si las ganas, me pongo la foto de un Teletubby en mis dos cuentas, dice. Si la hice, la olvido. En plato de son la carnívora, si se come al minero. Uy, Alejandro Gómez, vale. Bueno, por suerte estás escuchando las canciones de mi hermana, dice por ahí Moisés Lepochuri. Claro, estaban ahí en la recta. Ahorita estaba escuchando Lérida, pero estaba con la Lérida. O sea, cuando escucho la música de Lérida. Antes de que tu hermana y bueno, ya estén ahora las cantantes, estaba Brigitte, ¿no? Pero Brigitte ya se quitó y ya tiene su propio grupo, claro. Brigitte y la vampiresa de la cumbia, Brigitte. Brigitte y sus
Ni me acuerdo cómo se llaman los otros patas, pero bueno, ya. La cosa es que tiene su propio grupo. Y ahorita estaba sonando Brigitte. Pero en la lista también hay otras canciones, obviamente, que canta Victoria Pucciuri, bueno. Ya está, perfecto. Ahora sí, ¿será que el Caracono? A ver, vamos Caracono, tú puedes. Ahora todo tiene copy, dice Alejandro. Sí, tal cual, dice. Usa puro zombidito en el quinto, dice. No, lo van a destrozar. Ya. Y ahí lo va a destrozar ese y de ahí ya lanzamos puro zombidito, ¿va? Ya está, se acabó. A ver, lo lanzamos desde acá atrás. A ver. Vamos, zombidito, tú puedes, zombidito. Llega, ¡pum! Y ya está, y con esa ganamos. Pon lo de la boca, yo te amo siempre, te seguiré a todos lados. Pon la de boca. ¿Qué es la de boca? Yo te amo siempre, te seguiré a todos lados, dice. Una pregunta, ¿se puede cambiar el nombre en DC? Claro, Pablo Andrés Moreno Mamani, claro que sí. Ahí, justamente acá hace un momento acaba de comentar Jaime Reyes cambió su nick en el juego. Luego, alguien más que cambió en el juego es José Eduardo, de mi alianza. Él también creo que cambió su nick. Ya, a ver, ¿qué hacemos acá, chicos? A ver, ¿qué hacemos acá, va? Tengo una idea loca. ¿Se pudo o no se pudo? ¡Uy, no! ¡Este no! ¡Vamos, zombidito! ¡Cómelo antes de que acabe! ¡Uf, ya está! Bien. Bingo. Pobre Z Médica, eres muy buena para este mundo, dice Alejandro Gómez. No, como que el girasol que se muere, qué buena, ¿qué tal? La girasol, mano, ¿cómo es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice de malo? ¿Hice algo de malo o no? No creo, ¿no? O chiche de malo o no hice de malo algo, a ver. Ya, a ver, acá hay que analizarlo de nuevo, ¿va? Creo que puedo lanzar dos acá, dos caraconos, ¿va? Para que se lo devoren rapidito. Y a ver si logran pasar para el otro lado, ¿va? Vamos a ver, ¿va? La girasol, Manu. Hola, ¿qué tal, Lolbit? FS4, ya está. Espero que les esté gustando. No se olviden, chicos, de dejar su poderoso like, que todo eso, ¿no? Compartirlo, suscribirse y todas esas beboteadas que siempre digo. Saben que siempre suma ya las estadísticas del YouTube, ¿va? Muy bien, vamos bien. Vamos muy bien, creo yo, ¿no? Ya está, creo, ya está. Uy. No, sí, ya lo he hecho, de hecho que sí. 2000 de soles, alto, dice. ¿En serio? No sé. Casi se te olvida comer la girasol, pero zombito Gut te salvó. Sí, tal cual. Sí, eso estaba pensando, ¿no? ¡Uy! ¡Una nueva planta! Bien. A ver, eso está perfecto. Terminando esta, creo... Sí se queda guardado, ¿no? Así que terminando esta, nos vamos ahí al Jardín Zen.
Y véngale, a ver, vamos a descubrir qué planta es, ¿va? Manuel, ¿viste el diseño de los dragones de las torres? No, Bruno Ceballos, ¿cuál es? ¿En Dragon City o cómo? Lolbit y los Teletubbies, dice Jesús Eduardo. A ver. ¿Qué hacemos acá? A ver. Creo que podemos colocar esto, ¿no? No, no, no. Creo que tengo que deshacerme de este. De esto de acá. Sí, porque esto de acá cubre en un cuadrado de 3x3, así que sin problemas, ¿no? Ya, y creo que esto lo coloco aquí y luego coloco un balde, creo. No, un balde estaría bien colocar acá. No hay globo, ¿no? ¿Un balde podrá pasarlo? Yo creo que sí, ¿eh? ¡Oh, no! ¡No lo comió! ¡Rayos! Ya, hasta este sí lo comió. Rayos. Yo esperaba que lo coma el zumbidito, pero no. Ya, a ver. No, tengo que acabarme con este de acá. Creo que, chicos, acabamos con un. No, con un minero no creo. No, creo que arriba mejor colocamos dos baldes, creo, ¿no? Arriba, dos baldes. Dos baldes, un balde acá arriba. No, un balde. Y un caracono, creo, acá arriba. ¿Sí o no, chicos? ¿Un balde o dos caraconos arriba, en la primera fila? ¿Qué dicen? A ver. ¿Va a haber nivel de modo aventura? Dice Duber Giraldo. No creo, mi bro. No creo, no creo. O sí será. No lo sé. Y algunos tendrán, ¿qué dice por acá? Y algunos tendrán el elemento tiempo, que es nuevo, dice por ahí. No. Ah, vale. Manu, en el Yo Zombie los colgados se le llevan las para plantas. Los zombies colgados se llevan las para plantas. ¿En serio? En el Yo Zombie. No, capaz no, Lolbit y la foto de los Teletubbies. Ya, a ver, acá no sé bien qué hacer. No, la estrella, sí, al zombie picado lo va a fregar. Le va a ganar. Entonces acá arriba no sé si es dos. Bueno, ahora soy un Teletubbies, dice Lolbit. Bueno, ya que no me dicen así lo que estaba preguntando, pues venga, voy a ir a jugarle así, ¿va? A ver, vamos a ver. No se la llevan, dice Alejandro Gómez. Bueno. A mano le sale plantas como cancha, dices. Salada con paloma de mantequilla, algo así. Ya, a ver, vamos por ahí, ¿va? Ahora, este de acá también un poquito que me preocupa, pero creo que tranquilamente podemos hacer esto. No, definitivamente creo que utilizamos una. No, sí, uno de estos, sí o sí. Ya está. Ahora, creo que podemos utilizar esto, ¿no? ¿Lo congelaba este? No, creo que sí, ¿no? A ver, este de acá también me preocupa un poquito, ¿no? Vamos, dime que si puedes. Dime que si puedes, caracono. Si tuviéramos el globo, sí lo pasa, ¿no? Ya está, bueno. ¡Bum! Ya está, se acabó. Ahora aquí, en el tercero, a ver, ¿cómo podemos ahorrar lo máximo posible? ¿Lo llevamos? No. ¿Un zombie deportista la hará? El zombie escalador lo congela. No lo congela. No lo congela, Rodrigo Farfán. ¿Qué tal? Es el juego de Steam, dice Rodrigo Farfán. No, no, mi bro. Es solamente lo instalé nomás acá el Windows 10 y ya está. Desde un programa de. Perdón, desde un video de YouTube, nada más. Mi mensaje no salió, dice Marcelo Puchuri. ¿Cómo? Aquí intentando hacer la mano. Ah, ya. No lo congela, gracias por la escalera, dice Alejandro Gómez. El de la escalera. El de la escalera será suficiente, seguros. A ver. Ah, ok, perfecto, sí, no lo congela, no lo congela. Vale, ya está. Parece que sí, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos, vamos, aguanta, 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 carpintero, aguanta, aguanta. Aguanta.
Buena, chicos, buena. Me ahorré 25 soles de los 175 que perdimos. La verdad que está muy bien, ¿eh? Ya está. ¡Uy! ¡Otra vez! ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya. Sí queda guardado, ¿no? Sí, vamos, ¿por qué? Porque vamos al jardín Zen. Creo que esa otra vez la vamos a llevar fácil, ¿eh? A menos que esta vez no salga como esperemos el trucazo, ¿eh? A menos que no salga el trucazo, ¿va? Vamos a ver. A ver, ¿qué saldrá en esta plantita, eh? ¿Qué dicen? ¿Una repetida o no será una repetida? ¿Una repetida, sí o no? ¿O no repetida? ¿Repetida o no repetida? Que no es electricista, dice. No, yo lo veo como carpintero. O sea, está con su ropita de carpintero, ¿no? Cuadros, pantalón, tiene ahí su escalera, tiene su martillo, ¿no? Uy, 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 excelente. Oh, miren ese café. Manu, los colgados se llevan a los paraplantas. Tú confías, no, dice. Las eclosiones de Dragon City, dice José Eduardo. ¿Cómo, cómo? Las eclosiones de Dragon City. ¿Qué dicen? ¿Saldrá repetido o no saldrá repetido? No lo sé. Sale el maíz, el chocolate. No, es que no hay muchas plantas ahorita para gastarnos el chocolate, pero sí tenemos ahí chocolate, ¿no? Yo creo que el árbol de fuego al comer debe quemar. ¿Ya compraste el jardín de noche y el de acuático? No, todavía no, Alejandro Gómez. Hola, Joseli, ¿qué tal? A ver, vamos a descubrirlo, ¿va? Ba, 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 No, no salió un repetido, chicos. Vamos a moverlos un poquito más acá, ¿va? No salió repetido. Bien, bien, bien. Una calabazota. Ya sabes que la calabazota nos ayuda un montón para la defensa, ¿no? Así que está espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Va, ok, perfecto. Creo que podemos echarnos un par de partiditas más antes de ir a ver mi cena, ¿va? Ahí, ahí, ahí. Ya está, perfecto. A ver, listo. Ya, sigamos, 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 que está muy bueno, está muy bueno. Puzzle, asalto 5. Continuar, ¿no? Ya, a ver. ¿La hacemos otra vez o no? ¿Qué dicen? ¿Saldrá o no saldrá? Esperen. Si me llevo con el zombie colgado. Si me llevo a un girasol, ¿me dan los soles o no? No me acuerdo. ¿Qué pasa, calabaza? Dice. ¿Hiciste el... No pude verlo ya que estaba ocupado. Oh, Majoseli, claro, pero lo puedes encontrar en la lista de reproducciones. Sí, en la lista de reproducciones, donde es serie de Need for Speed, ahí lo puedes ver. Es el capítulo número 17 en el que vamos. Ahora sí, a ver. Lo del zombie colgado, como decía, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A mí me gustaría tener todo eso de plantas diferentes. Yo también, Rodrigo Farfán, yo también. Qué curioso, en planta, pero son uno de la plantorcha no quema a los zombies y en el 2 se arregla. Uy, ¿en serio? Desde en el inicio dijiste que ibas a eclosionar dragones en Dragon City. Ah, serio, Jesús Eduardo, antes de irme, cierto, cierto, cierto. Gracias por avisarme, sí. Antes de irme, ¿va? Cuando ya digo que ya dejemos, ahí vamos, ¿va? Sí te lo dan, dice por ahí. Sí me lo dan, ese nivel está muy fácil, dice. 50 huevos más 52 huevos, dice. FBI, ya lo vi, ya lo vi. Sí te dan los soles, ok. Usa los conos como usaste, Reisi. Sí. No, los conos no, Acá no usé los conos, acá usé esto. ¿No? Usé esto, ¿no? Y lo otro. Mira, así los utilicé más o menos. A ver, a ver, a ver. Así los usé. Oh.
Aunque puede que haya sido suficiente un cono, ¿no? Pero véngale ya. Para mejor, para no arriesgarnos, ¿sí o no? ¿Sí? Vamos, saca uno más, saca uno más. Ahí está, perfecto. Ni unas... ¿Cómo? Ni una se te medica menos. Ahí está, perfecto. No sé por qué le doy a los solcitos cuando yo no estoy jugando. Rodrigo Barbán. Creo que también me pasa a veces, ¿eh? Más fácil con conos. ¿Con conos era más fácil? ¿En serio? No lo sé, ¿eh? Ya, a ver. Esto sí tengo que llevármelo sí o sí, ¿no? Me lo llevo esto y utilizo el zombie picado, ¿no? Ya está. Ahora me voy con esto, lo come a todo, ¿no? Y ya está, perfecto. Ahí voy a ganar muchos solcitos, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Rayos! Me había olvidado del de este acá. A ver, dime que sí pasas, dime que sí pasas. ¡Oh, no! ¡Qué ay, qué baby que fui! Super ternuris, ¿eh? Ya está. Va. Así, así. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Luego, clic, 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 clic. Dime que si llegas, dime que si llegas para que te explote. Rayos, no llegó. Tú, dime que si llegas para que te exploten. O no llegarás. ¿Llegarás? No llegarás. Bueno, ya, por si acaso. Ahora aquí, 75, 75, mejor 125, bueno. No, este de acá se va, se lo va a comer, así que véngale. Mejor llevamos dos de estos, ¿no? Por si acaso, va. Ya, a ver. ¿Qué dicen? ¿Un cubilitero? Creo que sí, ¿no? Creo que el cubilitero aguanta. Porque el deportista iba a mandar, ¿va? Te mata a los dos. Sí, pero bueno, más que todo lo envié para que coman rápido, ¿no? Mala decisión con el excavador. Sí, Rodrigo Farfán, mala decisión. Ah, qué ternuris. No lo vi. La pera... No, o sea, claro, la pera se lo mataba a los dos, pero lo que pasa es que yo lo había mandado porque... Para que coman rápido, ¿no? Porque si se demoraban mucho tiempo, ya pues, ¿no? No, pero es que la pera... Perdón, el minero, si mandaba el minero acá... luego tenía que mandar un zombidito, ¿no? Entonces, nada, lo mismo que nada, 175. El... Acá hay el cubililitero. Cubililitero. El cubililitero, ¿no? El cubililitero, 125, ya está, pues, ¿no? ¡Listo! Buena, buena esa, ya está. Asalto actual 7. ¿Cuántos asaltos vamos? A ver, menú. Récord asalto 7. Bueno, mis dos demás, ¿qué dicen? ¿Lo dejamos ahí y nos vamos un ratito a Dragon City? ¿Puede ser? Ya hemos completado 7 asaltos. Tenemos ese récord. Estamos bien. Nos está yendo mucho mejor que en el en de los jarrones, ¿eh? ¿Sí o no? No sé, pues. Pero vamos, en el jarrón solamente hicimos 3. Acabamos 2. ¿Qué dicen?
Yo ya quiero que llegue la actualización, dice, ya quiero saber qué heroico con elemento ancestral es el mejor. Oh, vale, Pablo Andrés. Ojo que, ¿será que se consigue el logro de la racha de 10? Uy, me sale mucho. Tal vez lo vemos eso ya en un próximo directo. No, dice, llega hasta el 10, dice Vanessa Ramírez. ¿Tú crees? No, no creo, ya es tardecito ya. Y es tardecito, claro. ¿Ya ven? Entonces, después no me va a dar tiempo para tal vez avanzar un poquito ahí de Dragon City, que obviamente que también quiero avanzar, bueno. ¿Sí o no? Hasta el 10, dice Rodrigo Farfán. Bueno, a ver. Ya, sí o sí, hay que deshacernos de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle. Uy. Listo, ya está. Una vez liquidado ese, creo que podemos colocar un cubiletero, ¿no? Y veamos si llega, pues. Creo que full cubileteros, ¿eh? Sí, creo que full cubileteros. A ver, pero por ahí que, yo creo que full cubileteros, ¿va? A ver, vamos a ver. No, pues, definitivamente, si me van a jugar así, mejor le pongo dos cubileteros acá y se acabó. Ahora, aquí abajo es el problema, ¿no? Colocamos uno de estos, un deportista. ¿Aguantará el deportista? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿va? Vamos, cómelo a ese juego, cómelo. Perfecto, ya está. Ya, yo creo que sí la hace, creo que sí la hace, creo que sí la hace. Acá abajo también sí o sí un cubiletero, ¿no? No, no. No, sí, tienen que ser sí o sí un deportista, que digo, un deportista, porque si lanza un picado, no, acá se lo va a destrozar, ¿no? Este de acá lo va a destrozar, entonces nada, mejor uno de estos, ¿no? Uno de estos y otro para que le ayude a comer, ¿no? Ahí está, ¿ven? Perfecto, perfecto, porque miren que ya le están rompiendo su casquito. Listo, una vez que se acabe con él, ya está, ¿ven? Lo pueden detener a él, pero ahí está el cubiletero, ¿no? Lo detienen a él, pero el cubiletero ahí está, ¿ven? Ya ven, porque si no, miren, ya se iba, a caer tu casco. Otra vez lo detuvieron ahí al deportista. No hubo muchos soles en este partido, así que véngale. Vamos bien, ¿ve? Ansiedad 100, dice. Hola, Manuel, buenas noches. Hola, Renzo Sánchez, ¿qué tal? Alejandro Gómez también dice. A nadie le da ansiedad cuando no están las plantas simétricas. También, ansiedad 100. Yo conocí desde tu canal. Oh, vale, muchas gracias, mi buen FBI. Dragon City, de repente te dice. No te olvides la recolecta. Claro, Pablo Andrés. Esperemos que no, ¿va? Ahora sí, ¿qué hacemos acá? Sí o sí otra vez, ¿no? Ya sabemos que tenemos mala experiencia con los magnetosetas, así que. ¡Uy! ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay, caramba! ¡Ay! No lo vi. No lo vi. No lo vi. Uy, no, ya iba. Ay, que iba a cometer esto. Ok, ya. A ver, vamos. Para que se ayuden, ¿va? Para que se ayuden. Ahora sí, ¿va? Ahora sí. Claro que sí, ¿va? Y por acá puedo colocar. A ver. Perfecto, ¿no? Puedo colocar dos acá y aquí tranquilamente también dos, ¿no? Aquí puedo colocar otra vez dos, ¿no? Para que se apoye. Vamos, zombidito. Tiéntalo, zombidito. Tiéntalo. Oh, rayos. Bueno, ya, no hay nada que hacer ahí. ¿Lo hará? Creo que no lo hace, ¿eh? Vamos a ver si logra hacerlo ese, ¿va? Vamos. Listo, bien esa.
No, acá sí, otra vez porque creo que se cae. Se cae. Ven, se cae. Tal cual. Ya, y acá recupero un poco de soles. Bingo, 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 bingo. Ya está, perfecto. Y por acá colocamos un zombidito, ¿no? Un zombidito para que pase ya que se va a reventar. Nomás cómelo rápido, ¿eh? Que llegue el zombidito. El zombito sí pasa ese, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Una, dos. Uf, ahí está, ¿ven? Y el zombidito. Te gastas muchos soles, dice Alejandro Gómez. No, pero ¿cómo que muchos soles? Estoy tratando de ahorrar lo máximo, pero lo que pasa es que no me están dando muchos soles. Listo, otra. Ya está, muy buena. Ya a ver, es que no me están dando muchos soles. Miren, me dan. Son 200 por 3, 600. A ver, ¿podemos pasarlo con 600? No creo, o sí lo podemos pasar con 600. A ver, ya no tenemos una magnetoseta, así que ven. Esto sí o sí tengo que colocar ahí. ¿Sí o no? Un caracono no va a aguantar. Imposible. A ver, vamos a esperar, ¿va? Un caracono no iba a aguantar, así que sí o sí tenía que ser un cubiletero, ¿sí o no? Ya ven, miren, ahí lo lentea horrible para colmo, ¿no? Inclusive creo que viene viene un zombidito, creo, por si acaso, ¿eh? Pero después, vamos a esperar nomás. Ya ven, ya se le quita el balde, ¿no? A ver, vamos a esperar, vamos a esperar. De 1900 soles a 850. Lo que pasa que no me están dando muchos soles, ¿no? Se cumplió lo que dijo que ya no hay soles. Y pues acá solamente tengo para reponer 600. Y mira, de esos 600, con este balde, ¿no? Pero a ver, vamos acá, ¿va? ¿Ya ven? Dos. Uf. Ya ven con las justas. Ahora acá. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, díganme. En esta segunda fila. Dos caraconos. Uno no va a aguantar. En primer lugar, aquel maíz lo agarra uno y no lo va a soltar. Se lo van a comer. Dos caraconos, o un cubiletero y un caracono, o una de dos. ¿Sí o no? Un cubiletero y un caracono, nada más, acá en la segunda. No tienen otra idea. Nada, me lanzo un saltador de pérdida, lo va a destrozar. O utilizamos un zombie picado. No, pero si utilizo un zombie picado. Creo. El minero, ¿no? Dice, a ver, Teletubby matemática, dice Lolo64. Vale, dice. Tu voz es parecida a la de dibujazos. Oh, en serio, FBI. Muchas gracias. No, pero acá el pincho hierba. Cuando el zombie picado se lo esté comiendo, ¿no lo hará caer? A ver, vamos a probar. No, pero igual, mira. 125 más 50, 175. Yo acá lanzo dos caraconos, ¿no? Dos caraconos, dos caraconos. Sería 150. A ver, dos caraconos no la hacen acá. ¿Están seguros ustedes? Sería 150. Pero si lanzo al minero, el minero pasa hacia allá, bueno, se va hacia la derecha. Y luego lanzaría al zombidito. Pero ahí sería 175. Me gasto 25 más que utilizar dos caraconos, que yo quiero lanzar dos caraconos acá, así. Pac. Entonces, mientras van comiéndolo, ¿no? Bueno, esa es mi idea. No arriesgues, mano. Ah, no quieren que arriesgue. Bueno, Moisés, por una parte, Moisés Lupuchuri está, o sea, tiene razón. No hay que arriesgarnos. ¿Por qué? Porque si nos arriesgamos y no se da, tendré que utilizar, por ejemplo, si estos dos caracoles no funcionan, tendré que utilizar otro. 75 por 3. 225. 225. 50 más de los 175 que gastaría con el zombi picado y con el zombidito, que es lo seguro, ¿cierto? Así que véngale, vamos pues. Vamos a lo seguro entonces, ¿va? Que no quiero. O sea, si por un lado estoy a punto de perder, o sea, puedo perder 25, 50, no, basta ahorita que se lo come.
puedo perder 50, ¿no? O 25, entonces nada, mejor ya está, ¿no? Va. Ya, el centro me dijeron un cubiletero, ¿no? Cubiletero. Entonces, vamos por el cubiletero, ¿va? Ahí está. Ya, se lo puedo. Vamos cubiletero. Y ya, pues, y... Uy, 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 no, vamos a tener que llevarnos esto de acá, ¿eh? ¿Sí o no? Porque si no lo dejo esto de acá, no voy a poder colocar uno bravo. ¿Ya ven? ¡Oh, rayos! Lo jaló. Me lo hubiese llevado de una mejor, desde el principio. Ahora sí. ¿Un zombie deportista? ¿Será suficiente el zombie deportista? ¿Qué dicen, chicos? No, sí, definitivamente zombie deportista nomás. Cómelo, 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 cómelo. Listo, 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 listo. Vamos, 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 zombie deportista, tú puedes. Tú puedes, zombie deportista. Vamos, dale, dale con todo, zombie deportista. Cómelo, 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 cómelo. Listo, 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 listo. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Derríbalo, 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 derríbalo. Derríbalo, 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 derríbalo. Bien, buena esa, carambas. Buena, 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 buena. Ya está. Ya. Acá, el zombidito aguanta. No me acuerdo, pero ya. Aquí abajo ahora. El zombie escalador, ¿qué dicen? ¿Lo hará el zombie escalador o no? No lo van a congelar. El zombie deportista sí la hace. Pero lo hará el zombie escalador. Ya, y acá un cubiletero, ¿sí o no? O un saltador de pértiga. Porfa, dale deportista, dice. Y aguanta, dice por ahí. A ver, a ver. Ahí muere el niño. Sí, en serio. Entonces un caracono, sí o sí, entonces. Ya, deportista abajo, entonces. ¿Qué dicen? 175, me quedaría 200. Deportista abajo, entonces. Ya, vamos un deportista abajo, ¿va? Vamos deportista abajo. Túmbalo, 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 túmbalo ese chiquitín. ¡Listo! Vamos acá, vamos al siguiente, deportista, tú mismo eres, tú mismo eres, tú mismo eres, tú mismo eres, deportista. Vamos, vamos. Vamos, dime que sí se puede. ¡Oh, oh! ¡Uy, no! Su casco, señores. Su casco. Se pone, sí, desmandale el zombie escalador en la quinta fila. El zombie escalador, no, ya le mandemos zombie deportista ya. Si hay mucho delay, el niño se aguanta, dice por ahí Rodrigo Farfán. Vale, Rodrigo, vamos a intentarlo, ¿va? Buena esa, buena esa, buena, 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 buena. Ya, vamos a intentar un niñito acá, ¿va? A ver. O sea, el problema es para que lo coma al cerebrito, porque si se queda entre los pinchos, me fregué. Una, dos, tres. Excelente, excelente, excelente. Entonces sí pasa, sí pasa y ya no lo golpean, ¿no? Ahora bien, para este de acá, nos aseguramos, un deportista. Nos aseguramos, ¿eh? No, no, no. Intentamos con un caracono. El saltador en la tercera fila. El saltador en el maíz. Uy, pero ¿y si lo congelan? ¿Seguros? ¿Y si lo congelan? O sea, si lo estunea con la mantequilla, ¿qué hago? 75. Bueno, bueno. Si los dejo a su elección, ¿va? Uf, no le envió, tuvimos suerte. Si le mandaba la mantequilla cuando estaba acá en la pincho hierba, pues lo reventaba, ¿eh? Así que nada, bueno, ya, tuvimos suerte, chicos. Listo, ya está. Listo. Miren, y ahora hay menos soles todavía.
A ver, empecé con 800, ahora hay menos soles. Bueno, pero ya. Suficiente, suficiente, claro que sí. Récord de asaltos 10. Hicimos 10 asaltos, mis bases. Hicimos los 10 asaltos, ¿va? Ahora vamos a descubrir qué plantita es el de acá. A ver, a ver. Uf, buena esa, ¿eh? Cada vez que, entonces aquí en el siguiente nivel, ¿qué me van a dar? Un girasol. Y entonces, ¿con qué quieren que lo gane si me están dando cada vez menos soles? Quieren que, a ver, si cada girasol me da 200 soles. ¿Qué? O sea, va a llegar en el nivel 11, me van a dar un girasol y quieren que con un zombie con 200 soles los venza a todos. Entonces, dos días seguras, dice Rodrigo. No. Bueno, a ver. GG dice, yo recuerdo que llegar al nivel 10 era difícil de niño. Oh, Rodrigo Jorfán dice, lo logró. Claro que sí, mi buen Duber Giraldo. Claro que sí. Sí, dice, no me cambiaré el nombre de Teletubby, papu, dice por ahí. Stinky, despierta. Vamos a despertar a Stinky, ¿va? Es infinito, dice Rodrigo. Sí, papu sale, dice. Ya lo continuaremos la serie en otro directito, ¿va? En el siguiente directo. No sé, en el siguiente. No, en el siguiente directo creo que vamos a jugar Dragon City. O sea, no, pero el día de mañana es sábado, ¿no? Ah, su chicos, ya el día sábado puede ser que esté ocupado. Nada. ¡Uh, no! ¡Repetido! Aunque ni tan repetido, porque este de acá está mirando para la derecha y este de acá está mirando para la izquierda, ¿no? O sea, por ahí. No es como los girasoles. Por ejemplo, acá el girasol me ha tocado. Estos son idénticos. No, pero Manuel, uno se mueve hacia adelante y el otro se mueve hacia atrás. No, sean graciosos, se ve igual, ¿no? En los girasoles. Pero véngale ya, el cafecito saben que me encanta, ¿no? Bueno, mis más de bases, hasta aquí nomás la segunda parte del puzzle. Estuvo realmente entretenido el Yo Zombie. Recuerden, así es que vamos a continuar en otro directito jugándolo. A ver, vamos a ver, va. Ya saben que no toco el juego para nada, ¿no? Ahí se queda. Y venga, le vamos a arrasar, ¿va? En otro directito, pues. Avanzando más, ¿va? ¿Se guarda tu partida? Ya, que se guarde, ¿sí? Listo, mis bases. Vamos ahora un ratito a Dragon City, que por ahí tengo que eclosionar un par de huevitos para aportar, que no ha aportado nada y el cofre de las alianzas. Y bueno, creo que sería una buena ocasión para eclosionarlo junto con ustedes, ¿va? ¿Sí? ¿Abandonamos la partida? Claro que sí, abandonamos la partida. Bueno, véngale. Y abrimos el Dragon City, claro que sí. Uy, a ver, lo vendo, no lo vendo, lo vendo, no lo vendo, no lo vendo, no lo vendo, no lo vendo, lo vendo, lo vendo. Lo vendo. No, esto no lo vendo. No, 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 no. Carambas, me equivoqué. A ver, poderes mágicos. Ok, perfecto. O sea que estoy acá en el. Ya ustedes saben que juego Summoner Wars, Dragon City. El Summoner Wars sí es el juego que no lo estoy transmitiendo, ¿no? Pero próximamente puede ser que sí, ¿va? Puede ser que sí. Recuerden que tengo por ahí mi pantallita y todo de Summoner Wars, ¿va? Ahora sí, estamos en Summoner Wars, claro que sí. A ver. Summoner Wars. Este de acá es Summoner Wars, ¿no? Ok, perfecto. Acá también tengo mi propia alianza, claro que sí. A ver, vamos a ver si me sale acá uno bonito, ¿va? Salió nada. Bueno, ya. Vamos a dejarlo ahí, ¿va? Y nos vamos al Dragon City. Vamos a abrir el Dragon City, ¿va? Bueno, mientras carga puedo charlar con ustedes un ratito. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué pics? Saludos, Manuel. Hola, hola, J. Carmen Laboril. ¿Qué tal? Muy buena noche. Jesús Eduardo. Las eclosiones del Dragon City más la recolecta. Claro que sí. Próximamente en DC Manuel Planta vs. Zombie Supervivencia. Los espero con ansias. Oh, vale, Monsieur Puchuri. Yo también, yo también. A ver, para ver cómo, qué hacemos, ¿no?
¿De qué trata Summoner Wars? Dice por ahí Rodrigo. Bueno, invocas monstruos, te enfrentas, ¿no? Batallas contra otros gremios. Hay arena mundial también. O sea, en vivo las batallas. ¿Qué más? A ver. Y así, hay varias cositas. Lo vendo, claro que sí. Son las runas, pues, porque a los monstruos hay que armarlos ahí con runas. Y para las runas hay que farmear, bueno. Bueno, ¿cuál me recomiendas potencial? Titán Oscuro Luz. La verdad que ambos son buenos. La cosa sería de cuál puedes obtener más orbes para que lo lleves a 5 estrellas. ¿Algún método para ingresar a tu clan de DC? Dice Pablo Andrés Moreno Mamani. No hay ningún método. Cuando faltan, por ahí yo publico en mi fanpage, como siempre digo, y ya está. Si no publico en mi fanpage, es porque ya me comprometí a agregar a otros chicos, ¿no? Por ejemplo, el último que agregué fue a Miguel Llantas. Ya que siempre anda activo por acá por el canal, así que véngale, por ahí lo agregué. Hoy estoy coleccionando mi cuchilla redentora. Oh, vale, excelente, Alejandro Gómez. Después yo obtuve todos los movimientos puzzles de la Isla del Laberinto. Uy, excelente. ¿Jugaste Social Wars o Social Beat? Claro que sí, Rodrigo Farfán, para obtener al dragón robot y al dragón y al dragón paladín. Allá entre el 2012 y 2013, ¿no? Esa era la misión. Chi, le, 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 le. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Carga o no carga? A ver, espérenme un momentito, ¿eh? Yo tengo una cuenta de nivel 50 en Dragos. Si te dejé jugar más, por mucho comprar en el pase, era muy difícil matar a Dragos de vidos. Bueno, se entiende, pero tiempo al tiempo nomás, ¿no? A ver, ¿ya cargó o no cargó? A ver. ¿Qué va a cargar, pues, si estoy tapándolo el juego? Lo que pasa es que como ven antes mostré mi pantalla, ¿no? Ay, qué ternuris. Bueno, ya está. A ver. Había tapado el juego. Ya, pruebas, arena, a ver. En las arenas quiero llegar a las 12.000 copas, ya que mañana termina, pero no sé, parece que no voy a llegar, no lo sé. A ver, a ver. Me gustaría verte jugar un juego de terror. Uy, algún día, ojalá se pueda. Uy, miren, este es otro de los dragones, que les coloqué su nombre. Antonio Echavarría se ganó recuerdo en ese sorteo para colocarle nombre a mi primer dragón, con este elemento, ¿no? Primario y puro. Esto fue en el 2018-19, creo, Antonio Echavarría. ¿Qué será de nuestro buen Antonio Echavarría? Espero que esté muy bien y todo eso, ¿va? Bueno. Parece que ya está prohibido la cantidad de caracteres, pero ya. Suerte que no lo modifica, ¿no? Espero que esté muy bien a pesar de todo lo que pasó de la pandemia y todo eso. Listo, vamos a cerrar acá y ya está. Listo la recolecta. ¿Qué más tengo de misiones para hacer? Ok, cruza huevos que tenga elemento eléctrico. Ah, bueno, eso no tengo espacio, por eso que quería eclosionar acá con ustedes. Los huevitos que tengo acá porque no he aportado nada, ¿sí? 0.0, igual que Venus, igual que Fran Lagidre, igual que Sergio, miren. 0.0, ¿no? Así que ya está, nos vamos a eclosionar. Vamos a eclosionar los tres nuevos dragoncitos que tengo acá. El Lanzatempo, miren esa preciosura. Como había mencionado anteriormente, lamentablemente pues lo puse ahí por error, pero como les dije, no eclosionen este tipo de dragones que tengan el elemento natura, agua, hielo o metal, ¿no? Acá lo ideal sería en un hábitat, en un hábitat arcoíris, sí o sí, ¿va? En un hábitat arcoíris, sí o sí, pero lo ideal recuerda tener hábitats más leyenda, bélico, primario. Luz, viento, ¿sí? En este caso, bueno, como tengo acá espacio, ya, no hay pierde, pero colocar uno de estos en un hábitat, por ejemplo, el que más almacena creo que era el hielo, ¿no? El hábitat hielo.
Así que si no tenías espacio, sería colocarlo en hábitat hielo. Pero también el hábitat hielo, pues, bueno, como que no almacena mucho oro. Así que nada, la recomendación está dada, ¿va? A ver, ¿quién más tengo por acá? A ver, ya, este sí estaría perfecto para un hábitat luz, ¿no? Tengo un hábitat luz disponible. Hábitat luz. Bueno, no hay. Ya, un hábitat arcoíris nuevamente. Aprovechando que. Ya, recuerden que compré 20.000 fichotas arcoíris, ¿no? Para poder potenciar mis hábitats arcoíris. Ahí están, tan chuladas, tan chulísimos mis hábitats arcoíris ahí, ¿no? Tengo 5. Así que nada, a ver. Luego tenemos acá al bandido. Aquí está, ¿no? El bandido. ¿Cuál es la canción ahí graciosa de las chicas? Bandido, te esperaré. No me acuerdo ya muy bien esa canción. Era bien graciosa. Ahora sí, bueno, estos ya saben que son repetidos, ¿no? Ahí está, perfecto. Uy, no, esto no. Y perfecto, ¿no? Estuvo. Y acá está, listo. Eléctrico, bien. Bien, 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 bien. Ahora eclosiona con elemento eléctrico. Bueno, ya sabemos que con el elemento eléctrico, pues por acá está. Claro que sí, vemos la publicidad, ¿va? Como Owlats, ¿qué es eso? ¿Recomiendas usar Wi-Fi para ver los dragones oponentes en la liga? Claro que sí, Majoseli, pero recuerda salir del juego sin prender el internet y luego lo quitas de recientes, prendes tu internet y vuelves a entrar. Esa es la manera correcta para que no te baneen ni nada por el estilo, ¿va? De hecho, me toca más orbes del titán oscuro, pero tengo más adelantado más a mi titán de luz. Oh, Alejandro Gómez, bueno. Pues si te tocan más, quiere decir que a la larga vas a poder potenciar más al Titán Oscuro, así que creo que por ahí irías, ¿va? Es cierto que saldrán más islas. Rodrigo Farfán, sí, parece que sí, se viene, parece más islas, ¿va? Por ahora ya tenemos una, ¿no? La isla que no me acuerdo su nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Isla Tempestad, ahí está, la Isla Tempestad. Uy, sí, ¿la ven? Listo, ya lo tenemos libre, miren, para comprarlo. Nomás me falta ahorita. Me falta, creo que me falta poquito, ¿no? 837 gemas me falta, ya está. Ya. Lo completo y listo, ¿no? Mari primario, ok. Mari primario, a ver acá. Mari primario, ¿no? Mar. Primario. Ya está, listo. Ahora sí, eso se va a terminar ahí. Acá también lo terminamos y acá también lo terminamos. ¿Quién se colisionó acá? Uy, 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 no. A ver. Vamos a ver si nos sale otro espejismo. Va, otro espejismo. Vamos por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. A ver, vamos. 80 y tantas horas. Otro espejismo. Bien, bien esa. Ya, recuerden que para reenviar un dragón máximo hasta nivel 30, ¿va? Nivel 30 te dan 100 orbes de ese dragón. Así que muy bien, vamos a alimentarlo a este de acá hasta nivel 30 y lo reenviamos. Porque estoy potenciando a mi dragón espejismo. Sería mi segundo dragoncito. Oh, rayos, le di otro bocado. Bueno, ya 45.000 y tantos de comida al agua. Ahora sí, ahí está, ¿ven? Creo que ya lo puedo llevar a potenciar, creo, inclusive, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Uy, no. Este dragón. Oh, estaba en proceso de cruce, justo. Bueno, ya, para la otra será. Este de acá sí lo puedo potenciar, pero lo que pasa es que puede ser que ya venga la Happy Ur, como ya hubo la Happy Ur de invocación. Posiblemente la próxima semana, mañana o la próxima semana, arranque la Happy Ur de potenciación. Así que nada, si dejo acá potenciando a mi dragón, Venganza Reflejada, me va a agarrar así en pleno y no tengo para pagar con gemas, así que nada, mejor lo dejo ahí nomás, ¿va? A ver, al final, ¿cuánto quedó mi aporte? A ver, vamos a ver. ¡Uy, 8.400! Quedé en el puesto quinto. No está mal, no está mal, no está mal. A ver, ¿será que podemos hacer otro? A ver, creo. Claro que creo que sí, ¿eh? Creo que podemos hacer otro, ¿eh? A ver, a ver. ¡Uy, tenemos, bro! ¡Excelente! 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 A ver. Bueno, el cual es. Bueno, como ya nos vamos a ir a mimir, claro que sí. Recuerden, pueden dejar su dragón arcángel, ¿sí? O su dragoncito bélico. Va, listo. Ya mimir, ahí tienen para dormir 7 horas. Claro que cuando yo me voy a levantar, va a faltar 2 horas todavía, ¿no? Pero es porque yo duermo así, ¿no?
Ya está bien. Listo. Y por acá, pues solamente para el directito, ¿eh? No estoy diciendo que ustedes también hagan esto. No, 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 no. Se tienen que esperar el tiempo. ¿Va? Listo, ya está. Perfecto. Ahora, después del mar con agua, ¿qué nos mandan a eclosionar acá? Del mar primario, que diga. A ver, voy acá a las tablas, ¿va? Canal de YouTube, mapas, 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 mapas. Isla Puzzle. Y acá están las misiones Puzzle. A ver, ok. Oscuro con hielo. Luego metal con oscuro, luego bélico y luego para obtener eléctrico con natura, ¿no? Ok, perfecto. Oscuro con hielo, entonces. Acá, a ver. ¿Puedo pagarlo o no? Sí, ¿no? Creo que sí lo pago, güey. Creo que sí lo pago, ¿va? Y mientras estoy esperando esas 8 horas, que vayan cruzándose mejor el oscuro con hielo. Mejor, me va a convenir más, ¿va? Oscuro con hielo. Ahí está, perfecto. Y otra vez acá, oscuro, oscuro. Con hielo. Por cierto, ¿quieren ver que obtengamos las recompensas del... Creo que sí, ¿no? De la isla Puzzle. Perdón, de la isla Laberinto, ¿sí? Ya, y como ya vamos a ir a dormir, pues ya está. ¿Dejo al dragón arcángel o bélico? ¿Cuál me da más experiencia? 144.000, 240.000. Entonces, ahí está, ¿ven? Recuerden que ambos es 7 horas. Sí, ambos es 7 horas. Pero Manuel, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de eclosionar ambos dragones? Si ambos te van a dar el ítem, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que en las carreras heroicas, mis más demás, si tú vas a ir a dormir y sabes que viene la siguiente misión de eclosionar, ¿no? Dragones, el que más rápido te dé el ítem es el dragón arcángel, ¿sí? Te dará menos experiencia, sí, pero sale más o sea, tienes más chance de que te salga más rápido el ítem. O de que te dé el ítem, ¿sí? El bélico ya es más experiencia. Entonces, para este caso de aportes o para este caso de islas puzzle, ¿sí? Te recomiendo al bélico. ¿Por qué? Porque ganas mucho más experiencia. Mira, son 240.000 de experiencia. Acá son 144.000, ¿no? ¿Eso cuánto es? Es 96.000 más, ¿sí? A una resta, por favor. Vamos a restar para estar verificados, ¿ya? 240 menos 144, 96.000, ¿ves? Ya está. ¿Eh? Ah, no, sé restar, ¿no? 5 menos 2, 3, ahí está, ¿ven? Sé restar. Por el momento, ¿no? Ya está. Vendemos este papu. Bye bye. Bye bye. Bueno, te voy a alimentar un poquito para que sigas produciendo comidita y luego te voy a reenviar, obviamente. A este sí lo voy a reenviar en nivel 20 nomás, porque pues como toda la vida paramos sacando de estos. Ya próximamente mi dragón Dujur 5 estrellas, ¿eh? Así que venga, ya está. Listo. Nada más, creo. Nada más. Ah, ya. Qué poquito dragones primarios, ¿no? Dice Lolbits. Ah, bueno, sí, sí, hay pocos. Yo estoy sacando espejismo y alforja. Excelente, mi bro, excelente. Hola, Manu, ¿cómo están? Recién llego a tomar la parte de los hombres. Sí, Edwin Espinosa, ya lo terminé. Tal cual. Estamos acá. Me comentaron si íbamos a ver lo de la isla Laberinto. No, ¿no? ¿O sí? Ese Manuel dice, ¿cómo está? Recién llego. Ay, yo no espero ese tiempo. A mí me deja adelantar hasta 12. Oh, perfecto, bro. Tienes suerte para que te deje adelantar, ¿no? Ah, vamos a obtener esos movimientos puzzle, ¿va? Porque ya mañana se va y no creo que mañana lance directito, ¿no? A veces no lanzo directito, por lo que pasa que a veces salgo, ¿no? Salgo a pasear, no sé, salgo por ahí con los amigos, con las amigas, etc. Entonces, nada, pues... Ya estoy en otro planeta cuando llegara la noche o salgo por la noche, etc. Pero si no salgo, pues sale directito, ¿va? Si no salgo, sale directito, claro que sí. O si no nadie me visita, sale directito también, claro que sí.
Pero mejor prefiero de una vez terminarlo porque, como les digo, pues lo más probable es que no salga directito. El domingo es muy raro también que lance directo, pero véngale. Si puedo, lo hago, ¿va? Mismas reglas también. No tengo visitas, si estoy libre, si no estoy en plena resurrección, ¿va? Lanzo directito. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, chulísimo, ¿verdad? Ya abriste el cofre Teledragón. Uy, cierto, no hemos abierto el cofre Teledragón. Vamos a abrirlo, Pablo Andrés, claro que sí. Manu dice, es y era el inteligente de su salón. No, Alejandro Gómez, claro que no, yo no era el inteligente de mi salón, mi bro. Yo, Audriana, miren, se llama Audriana. Yo me volví inteligente en lo que es la academia para entrar a la universidad. Yo no, uy, uno nomás. Oh, rayos. Yo no fui el inteligente de mi salón. Fui todo lo contrario. Era el que siempre se quejaban los profesores y todo eso. Porque muchos problemas hacía, ¿no? Muy forajido. Pero para entrar a la universidad tuve que cambiar todo eso, bueno, y ya. Dedicarme a los libros y todas esas cosas. Ahora sí, vamos a entrar a ver. ¡Bingo! Has obtenido al dragón Diva. Chulada de dragón. Ok, perfecto. Ya está. Bueno, los otros dragones que sigan esperando. Es hora de hacer recolectas. Y bueno, seguir ahorrando todo eso, ¿va? Por ahora ya tenemos 339 movimientos puzzle, así que nada, seguir ahorrando. Recuerden hacer la misión 1 y 2, no gasten gemas ni en la tercera ni en la cuarta. La quinta yo no la hago porque me da muy poco para tanto, ¿no? Solamente espero los tiempos de las batallas en las arenas, espero los tiempos de las batallas de eclosión de la cuarta misión. La primera misión ya saben que es gratuita, cada 3 horas nos dan 3 movimientos puzzle. Si van a gastar gemas, háganlo acá. Va, aquí háganlo, porque te sale a cuenta. Recuerda que son, a ver, ¿cuánto era? Si salto esto de acá, ya voy a poder hacer 2 veces la misión, ¿no? Serían 8 movimientos puzzle, ¿por qué? Porque son 4 movimientos por oro y 4 movimientos por alimentar. Entonces son 8, cada vez que me salto esto, ya que no hay batallas en las pruebas. Entonces serían 3 gemas por 8, ¿no? 3 gemas y me gano 8 movimientos puzzle. Esos 30, 3 gemas, ¿no? Lo multiplicas, digamos, por 40, ¿no? Serían 120 gemas, que es una uchita. Por ejemplo, si te compras una uchita, ¿cuántos movimientos puzzle estarías ganando acá en la segunda misión? Como ya lo multipliqué 3 por 40, 120, entonces al otro lado también hay que multiplicarlo por 40. 8 por 4, 32. O sea, por una uchita certito que tú te compres, ganas 320 movimientos puzzle solamente acá saltándote esta misión, ¿no? 3, 3, 3, 3. Pero claro, 40 veces tienes que hacer eso. Y necesitas tiempo, necesitas comprarte la uchita y también necesitas comida. Porque recuerda que la segunda misión es alimentar dragones, ¿no? Así que nada, nada más 120 gemas para 320 movimientos puzzle. La verdad que está bien, o sea, si inviertes 240 serían 640 movimientos puzzle. Y así, ¿va? Multiplicar, ¿no? Y está, eso es solamente un poquito de la explicación, ¿va? Ya está acá. Bueno chicos, hasta ahí nomás el directito, no hay nada más que decirles. Ok, terminamos acá, perfecto. Ya está, ta 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 ta. Me voy a mimir. ¿Qué me falta hacer? Nada más creo, ¿no? Ya está, ¿no? Para cerrar el juego, no volver a entrar hasta el día de mañana, ¿no? Antes saltaba, sí, antes saltaba por 2 gemas, tal cual mi buen este Alejandro Gómez. Antes era más chévere, ¿no? Tal es algún directo de Chernobyl. ¿Qué es Chernobyl? Uy, uy. No lo conozco. Te deseo buena suerte. Muchas gracias, mi buen Alejandro Gómez. El domingo uno va a misa a fortalecerla. También, también, también. Claro que sí. Las chicas son las que dicen ahí para ir a tonear y todas esas cosas. Si no, un varón se iría a misa, claro que sí. Como demanda, pues, ¿no? La buena costumbre, ¿no? No, uy, ah, ya, cierto, que no iba a saber. Tiene razón, Alejandro Gómez. Me estaba olvidando. Se olvidadizo, eso es el problema, eso sí. Eso también es. Eso sí, yo tengo de gran defecto que soy olvidadizo. Soy muy olvidadizo. A ver, vamos a ver acá. No, este no era.
Era este. Uy, ya, pero no vamos a abrir esto de acá porque ya saben que toda la vida nos va a dar lo mínimo, ¿no? Así que vamos a abrir lo más jugoso. Lo más riquecheche, ¿no? Vamos a abrir esto de acá, a ver. ¡Vamos! No, pero a ver. Dame gemas, pues. 100 gemas, vamos, 100 gemas. 100 gemas. Oh, 5. Bueno, no está mal, no está mal. Vamos, 100 gemas, 100 gemas, 100 gemas. Uy, dragones infernales. No sé si lo tengo ese dragón, ¿eh? No, creo que sí lo tengo. Gemelos infernales. A ver, vamos a ver, ¿eh? Quitarnos la duda, ¿va? Sí lo tengo, claro que sí. Dragón, tengo al dragón infernal y al dragón gemelos infernales. Ahí está, miren. Chulada de dragón. Vamos a cambiarlo, ¿eh? Porque creo que en etapa bebé está muy... Está muy nel pastel. Está muy ñu. Oh, ahora sí. Está chulísimo. Bueno, ese es el dragoncito, ¿va? Ya. Ahora sí. Uy, uy, uy. Yo quisiera uno de los corruptos, ¿eh? Sí. Uno de los corruptos. ¿Esto de acá ya para qué? Esto ya yo mismo lo abro yo solo, ¿va? O en otro directo por ahí. Por ahí que lo... Si lo vemos el lunes, lo abrimos el lunes, ¿va? Uy, 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 sería genial el mal corrupto. Cualquiera de los corruptos estaría genial. ¿No hay otro corrupto? No. Guardián de cascabeles. No sé si lo tengo. Dragón Cima. Uy, uy, uy. Tampoco no sé si lo tengo. No, creo que esto lo perdí. A ver. Bueno, a ver, chicos. Vamos. Por favor. Juegue Speedrunners. Uy, ¿qué es eso? Apuesto que te sale el Marco. Oh, Bruno Ceballos. Sería un tremendo premio. Cuando te dijo en un directo de Chernobyl, tal vez se refirió a un directo con la tóxica. Oh, Alejandro. No tengo tóxica. No tengo pareja, mi bro. No tengo. Solamente salgo así, con alguna que otra amiga, pero no. Pareja no es. Yo me compraría en el último día del cofre de fichas de puzzle. Salen a 8 soles. Oh, vale, Pablo Andrés. A ver. Ojalá, ¿va? Ojalá. Bueno, voy a taparme para que ustedes lo vean primero, ¿va? Y por ahí me comenten si es F o no. Soberbio te tocará. No, David Lima, no seas al lado. Vamos a ver, ¿va? Usted, o sea, lo primero que voy a ver es sus comentarios de ustedes, ¿va? A ver. Ay, caramba, casi se cae mi celular por gracioso. A ver, ¿qué es lo que me dicen? A ver. El último comentario fue de David Lima. Soberbio te tocará. A ver, ¿qué me dirán? Ojalá sea el mar corrupto, como dice Bruno Ceballos. ¿F o no F? GG, dice Lolbit F64, ¿en serio? No puedo creer que sigas en directo, dice Alejandro Andrés. Sí, no, F, ¿cómo que? A ver, me dicen GG, Lolbit me dice GG, Pablo Andrés me dice F. Me dice Bruno Ceballos, no, Bruce, F, oh, rayos. GG, hoy no, Alessandra, ay. Ya me están haciendo dudar, ya. Por un lado me dicen GG, por otro F, a ver. Vamos a ver, ¿ya? De tierra, troleado. No sé si lo tengo, no sé. Vamos a reclamarlo y vamos a ver, ¿va? Vamos a ver si lo tengo. A ver, es el titán, ¿no? Oh, sí lo tengo. Solamente no tengo el de Cash nomás, el titán oculto. Oh, rayos. Ah, chulada de animación, ¿eh? Me hace acordar cuando estaban los hábitats. Los hábitats tierra, los hábitats puro tierra. Oh, lástima. Bueno, ya, pues. Un corruptito sí me caería de pelos porque, pues, no. Para las colecciones, pues, ¿no? No, Grupo Karma no. En curso, ¿me ven? El eléctrico corrupto. O el bélico corrupto. O el sin empezar, ¿no? Acá está, ¿no? El clan corrupto 2.
El hielo corrupto o el mar corrupto, miren, ahí está chulísimos. Que bueno, ya, esa será mi próxima meta una vez que complete mis colecciones. Será mi próxima meta, ¿va? El primer VIP ya lo tengo porque ya solamente me falta eclosionar el fulgor nocturno que ya está ahí en el árbol de la vida. Ya por cierto, muchísimas gracias a Celia Bebecita que ya me dio orbes del dragón W2S. Ya tengo para invocarlo, ¿sí? Tengo para invocarlo, ya está, listo, perfecto. Del clan, y entonces ya, mi siguiente colección es del clan corrupto. Voy a empezar a juntar orbes del dragón eléctrico corrupto y del bélico corrupto para completar esto de acá. Y listo, y me zafo de las colecciones. Y así vamos en la Pokédex. Sí, con varios dragoncitos. Me falta también ahorrar gemas. Hay mucho por hacer todavía acá en mi juego de Dragon City. ¿Por qué? Porque me falta comprar este espacio. Y una vez que compre este espacio, voy a agarrar y voy a colocar mis dragoncitos. A ver. Almacenados, ahí está, de rareza legendaria, obviamente, como prioridad, ¿sí? Ahí está, miren que tengo bastantes, tengo ahí almacenados, que no los tengo acá en mis islas. Van a ver, ahorita ahí están, ven, miren. Juvenil, rompeventiscas, explorador de tundra, explorador robot. Uy, ahí está, todos ellos, miren. Vamos a multiplicar, ¿va? Tabla del 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por 5, 25 y una, 26. O sea, tengo 26 dragones almacenados que pues están esperando, están así, están esperando slot, espacio en mis islas. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, y todos los que están viendo en su pantalla también están almacenados. Pero obviamente son repetidos, ¿no? Que he ganado en anteriores eventos, así que nada, eso sí, normal. Ya con el tiempo, tal vez que cuando me sobre tiempo, tal vez los eclosiono, los reenvío y los puedo potenciar estos dragones, ¿no? Pero mientras tanto, que sigan esperando, ¿va? De rareza épica, a ver, ¿quiénes me faltan eclosionar de rareza épica? A ver, ¿tendré alguno para eclosionar de rareza épica? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O será que no y será que sí? Ahí está, ¿ven? Cinco me faltan. Cinco, cinco. De los muy raros, a ver, muy raros, muy raros. ¿Tendré a alguien ahí esperando? No, pero estos ya no, güey, porque tanto lo recuerden que por producción de oro, ¿no? ¿Aquí aparecerá? No, bueno, ya, sí, sí aparece por acá. Recuerden que por producción de oro, los legendarios y los heroicos nomás son muy buenos. Los épicos, los muy raros, los raros, los comunes, no eclosionen estos dragones. No por el momento, ¿va? Aguántenlo ahí. Si lo ganan en las islas, aguántenlo, déjenlo ahí en su dragonario. No, perdón. En su almacén, que diga, ¿va? Porque después van a estar pagando demasiadas gemas para que los lleven al dragonario, como yo hago ahora, ¿no? Queriendo más espacio para colocar legendarios y heroicos, para obviamente ganar mucho oro, pues, ¿no? Y así con bastante oro ya empezar a cultivar full brillos de estrella, ¿sí? Nada más, es lo que paro haciendo. Full brillos de estrella. Miren, por ejemplo, por acá, ¿no? Tengo bastante. Cierto, voy a utilizar algunos. Sí, ahí está, perfecto. Creo que con esto va a ser más que suficiente para el día de mañana. O no sé, o será que. O será, no, creo que uno más. No, creo que dos más, ya está. Creo que voy a dejar dos nomás para el día de mañana y luego ya está. 240 millones acá. Creo que estos dos me va a alcanzar suficiente para el día de mañana, ¿no? Porque ya saben que acá no. No se gasta gemas ni nada, simplemente se espera el tiempo, ¿no? ¿Sí? Arena. A ver, a ver, a ver. ¿Será que sí? A ver, vamos a ver si es que podemos asegurar las 12.000 copas, ¿va? Vamos, dime que tengo Winstance activo. ¡Winstance! ¡No! 1 hora y 50, rayos. ¿Los podremos vencer, chicos? ¿Qué dicen? A ver, vamos a probar, ¿va? Tenemos que llegar a las 12.000 copas porque ya el día de mañana se acaba se acaba las arenas. Hola, Fran Yáñez, ¿qué tal? Bruno Ceballos, Alejandro Gómez, Pablo Andrés, Majoseli, Rodrigo Farfán, F y es común, dice por ahí. Bruno Ceballos, Lolbit F64, también discúlpeme si no le estaba saludando, chico, estaba concentrado acá. ¿Por qué no compraste a los demás corruptos? No, está muy caro, mi bro. Nada, nada, en el pastel. Un corrupto nomás son como 60 soles, es una caja de frugos, así que en el pastel. Eso no es nada, dice. Tengo como 150 almacenados por falta de espacio. Oh, Bruno Ceballos. Vale. Estás peor, creo, ¿no?
Emanuel me dice, perdón, Emanuel dice, termina todas sus colecciones de Dragon City. Bueno, gente, vamos a crear una nueva colección con dragones que van a ser los titanes corruptos heroicos legendarios de dioses. Me trolearía el juego, Bueno, a ver acá, ¿le podremos vencer o no le podremos vencer? Yo creo que sí, yo creo que sí le podemos vencer. A ver acá, llevamos este para que no me haga crítico y utilizamos estos dos para hacer críticos, ¿va? Así que vamos. Vamos, vamos, gánale, 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 gánale. Uy, perfecto, el primer punto. Ascensura ganado. Vamos, 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 tormenta. Excelente. Uy, no, turno extra. Dime que aguantas, dime que aguantas, dime que aguantas. Bien, sí aguantó, pero bueno, ya sacrificado el mouse tormenta, Bien. Ouch. Ouch. Lluvia ácida, vamos. Excelente. Mi surcacielos. El pajarraco, como le llama ese nuestro buen Atam DC, ¿no? Tromba de aire, excelente, bien, bien esa, estamos ganando, estamos ganando. Estamos cerca de llegar a las 12.000 copas, Vamos, 12.000, oh, no, tremendos dragones, no, no, no. Vamos, unas Isis, 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 no, esto de acá me destroza. Me destroza con el elemento leyenda, yo tengo acá mi surcacielos, así que no. Uy, no, 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 también está muy fuerte. ¿Cuántas gemas tengo para...? Oh, tengo 19. Ok, perfecto. Está pasable. ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Ay, ay, ay. No te olvides de mí, dice. Cuando tengas espacio en tu clan, quiero estar junto a mi líder Celia. ¡Oh, Pablo Andrés! Vale, vale, mi bro. Vale, 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 está bien. No, no puede ser el violín, dice Lolvin. Se salvó por poquito. Ok, vale. Se salvó por poquito, Uf, no me la creo, pero se salvó. Ya está. Vamos, 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 vamos. Llegamos. 30 puntos. 30 puntos. Uy, no, esto está poderoso. 30 puntos, chicos. Por el poder de Grayskull, dame el poder. Oh, no, rayos. A ver, por favor, uno más sencillo. Oh, no. El vampiro pecador me va a dar y dos vueltas enteras. Uf, a ver acá. Vampiro pecador nivel 55, le va a aguantar un poquito acá. Ta, 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 clic, 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 clic. Luego viene por acá, este le destroza acá y después él para acá. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, rayos! ¡Oh, desde ahí ya empezamos mal ya! Desde ahí ya empezamos mal. Raco, ¿tú podrás? Ouch. Vamos, dime que lo bajas. Uf. Uf. Le bajó casi exactito, porque tenía 153.000 y le bajó 154.000. Uf. Uy, uy, uy. Estamos a 15. 15 puntos, chicos. O sea que si gano estas dos batallas, ya está, lo aseguré. Pero si gano estas siguientes dos batallas. A ver, vamos. ¿Se podrá vencerlo a estos? A ver, este con este sí, pero este de acá... a ver, necesito a alguien bastante fuerte que aguante. Oh, rayos, ya no tengo. Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, La Sombra, ¿qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? No, 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 no la hago, no la hago. El tifón ahí con B plus, no. Uy, uy, uy. Y mira, ahí está el surcacielos nivel 40. Creo que sí lavo. Creo que sí lavo. Vamos, hace unos días en una batalla contra quedó 8 puntos. Uf, tremendo, bro. Creo que sí lavo. Me vamos con esto. Lluvia ácida, vamos. Ahí está, perfecto. Viene por acá, hagamos el cambiazo acá. Le doy golpe crítico. Ahí está, perfecto. Viene por aquel surcacielos, me hace sacar un tremendo crítico con tromba de aire, va a ser más que suficiente para mandarlo a su casa.
Viene por acá un tremendo crítico. Viene por acá mi surca cielos y le va a dar y no consejos. Con 107.000 y ganamos. ¡Bien! 12.000 copas, exactito. 12.000 copas exactito, no puedo creerlo. Uy, uy, uy. Ñam, ñam. Ya, por favor. A ver, hay que pensarlo acá, a ver. ¿Será que podemos vencerlo? Es el Karma Gracil. El Karma Gracil a nivel 60. Hasta con 55 me ha tumbado a mis dos dragones. ¿Qué me va a hacer uno de nivel 60? Me ha tumbado a mis dos dragones porque... O sea, cuatro golpes que le lancé... Le lancé dos golpes con el surcacielos, no le hicieron efecto. Le lancé dos golpes con el antigua llamarada, tampoco le hizo efecto. O sea, fueron cuatro golpes que me esquivó el Karma Gracil. Y era en nivel 55. ¿Qué me va a hacer uno de 5 estrellas en nivel 61? No, vamos a saltarlo. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Creo que sí, ¿ah? Probablemente ya lo mencionaste, pero el quinto dragón lo venderán en la tienda, ¿verdad? No lo sé, mi buen Jesus. No lo sé. Ando la verdad ahorita... No lo sé. No sé de cuál dragón me estarás hablando. Todo por sacrificar a tu mouse tormente. No, véngale. O sea, vamos, a ver, mira, estoy ganando acá con el. Con el este. No puedo sacrificar. No había que otro que sacrificar. ¡Listo! Asegurado, creo, ¿eh? Asegurado. No, pero igual. Recuerden que me pueden quitar puntos. Ok, esto de acá está pasable. Entonces, ¿en cuánto? Esto de acá está pasable, pero ¿en cuánto va a estar disponible mi instancia? Ok, en 1 hora con 43 minutos, ¿no? Una victoria más y con eso ya tengo asegurado las 12.000 copas. 1 hora con 43. Uy, no, va a ser tarde, va a ser plan de medianoche, pero véngale, no hay de otra. 43 más 23 serían 69. 11 y 9. 11 y 9 más 1, 12 y 9. Ok, entonces a las 12 y 9 va a ser, ¿va? AM. Exactito, ¿eh? 1 hora con 43. Ya, le llevamos a llamar acá. Arenas. Arenas, asegurar. Entonces ahí va a sonar mi alarma y voy a leer ahí. Asegurar arenas, mejor, ¿no? Asegurar arenas. Claro. Primero el verbo, claro, primero el verbo con que el sustantivo, ¿no? Ya está. Bueno, que sea pronombre, ¿no? Ya, a ver. Manuel, eres de Perú, ¿cierto? Claro que sí, La Sombra, soy de Perú, ¿qué tal? Mucho gusto, mi buen La Sombra. Bueno, mis bases, ya está. Recauda comida, ¿no? Ya está. ¿Me pidió recaudar comida, creo? Uy, sí, ¿no? Ahí está, perfecto. 20 millones otra vez, ya está. Gana batallas en las ligas. A ver, vamos a ganar batallas en las ligas. Uy, podemos batallar. Bueno, véngale, vamos a batallar entonces en las ligas, ¿va? Es el de la opción, lo ves en donde se ven las monedas del dragón, son las colecciones, ¿ya? Bueno, un épico... Ah, vale, mi buen Jesus. Dale, les dé pásalo porque se activa los karmas de su poder. Uf, y F, sí, hay que adicionar. Esto es lo que estaba diciendo. Eso es lo terrible. Manu dice, un épico a 5 estrellas equivale a un legendario a 4 estrellas. Entonces un legendario 5 vale a un bit 4 estrellas. ¿Cómo? Un épico a 5 estrellas equivale a un legendario 4 estrellas. Claro. Entonces un legendario 5 equivale a un bit a 4 estrellas. Por así decirlo, ¿sí? Un legendario normal. Porque recuerda que los bits míticos también son legendarios. ¿No? Claro, en sí sería un categoría 9. 5 estrellas. Comparado a un bit mítico. Que obviamente los bits míticos son categoría 10. Pero porque ambos son legendarios, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, un categoría 9 a 5 estrellas. Está por ahí. Sería como un bit mítico. A 4 estrellas, ahí sí, ¿no? Por ahí. Esa sería la manera correcta, ¿no? GGG. Pero sí, está bien. Claro que sí. Tal cual, mi buen Alejandro Gómez.
Creo que ya es tarde. Oh, mi buen Río Dragon, parece que sí. Hola, ya terminé de cenar. Ahora sí voy a ver. Ya nos vamos, ya qué lindo bar, ya nos vamos, claro que sí. Nada, mismas de base. Se acabó, se acabó, se acabó acá el directito. Ya, yo ya obtendré esas cosas que ya saben que siempre nos toca, pues casi nada. Vamos a abrir un par, aunque sea, ¿va? Tres, ya, a ver, tres. Ya ven, ya, tres nomás, ya. Y me da una buena, seguimos. Nada, uno nomás. Con ganas me está diciendo, ya corta y ya fue, ¿no? Porque no te voy a dar nada. Ok, jueguito. Así tú lo has querido. ¡Uy, miren! Ya estamos cuartos. Estamos ahí cerca de Chachín, Adrián y Miguel Llantas. ¡Oh, Miguel Llantas! Estamos cerca. Ok, perfecto. Bueno, mismas de bases. Nada, muchísimas gracias por haberme acompañado por acá. Voy a cargar mi pantallita de despedida, ¿va? Aunque acá no tengo pantalla de despedida. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Voy a apagar acá mi arito de TikToker, mi aro de luz. Amá, soy TikToker. Nada, es mi aro de luz ahí para que puedan verme bien. Porque si no, se vería todo oscuro, pues. Prendo la cámara y nada. ¿Ya ven? Pero con el aro de luz ya se ve todo bien, ¿verdad? Muy bien, mis demás. Nada, que descansen, que tengan una muy bonita noche. Nos estaremos viendo en un próximo directito. Gracias, gracias por haber estado por acá, por haberse pasado por acá. Ah, por cierto, nuevamente la bienvenida a David Lima por haberse vuelto miembro heroico. Muchas gracias, mi bro. Nada, que tengan una muy buena noche, mis demás, ¿va? Unos últimos saluditos por acá. A La Sombra, a Jesus, a Alejandro Gómez, a Ryu Dragon, a Jacqueline Tovar. A ver quién más está por acá. Alejandro Gómez también, por cierto. No sé, Lolbit F64, Bruno Ceballos Otazu. Alessandra, muy bonita noche. A La Sombra también, adiós, mandale adiós, muy bonita noche, mi bro. Y a Jesus, ¿no? Que tengas un buen día. Muchas gracias, mi buen Jesus. Espero que sí. Espero que sea una bonita semana la que venga. Lolbit F64, nos vemos, mi más de bases. Bueno, y a todos. Cuídense, que tengan un muy buen descanso. Cuídense muchísimo si van a salir, ya saben. Siempre con protección, nada con improtección. Y nada, mis bases de bases. Miguel Llantas también, muy bonita noche, mi bro. Gracias, gracias. También así sí hay. Voy a. Y ya pasó a descansar ya. Sí, hoy no hay cena. Cuídense, aléjense de la oscuridad de todos esos hacks que les malogre el juego. Y nos estaremos viendo pues en un próximo directito. Hasta próxima.